Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola, ¿cómo están? Les quería contar la historia de mi amiga Pilar. Ella es de que es muy chica, tenía un gatito y este falleció. Y entonces ella entró en una depresión, estuvo muy mal por mucho tiempo y ahora dice que cada vez que se va a dormir escucha los maullidos del gato y eso la hace dormir tranquila. Me llamo Iván, de Capitán Bermúdez, de la provincia de Santa Fe, y me ha pasado varias veces, en varias circunstancias, de que 7, 8 veces, que me ha pasado que siento como que si me abrazaran el tobillo, tanto en el momento cuando estoy parado o dormido. Yo tengo 40 años, me ha pasado en estos 10 años, me ha pasado 7, 8 veces. Por lo cual siento que se me levanta la temperatura en el tobillo como si tuviera algo que para la sala caliente. Y después me ha pasado también últimamente, hace 2 meses atrás aproximadamente, que como la parálisis del sueño. Estaba en la cama, no sabía si estaba soñando o estaba despierto, y me quería mover y no me podía mover y no sentía presión sobre mí, sino que estaba inmovilizado. Y quería ver si veía a alguien y no me podía mover ni los brazos ni las piernas. Lo único que podía hacer era atinar a mover la vista, pero no otra cosa, y me quería levantar y no podía, pero no sabía si era un sueño o en realidad me había despertado y no me podía mover. Y a mi mujer le ha pasado antes de ayer, me contaba que cuando dormía la noche sentía como que en la planta del pie, como que fuese como una uña que le rascaba la planta del pie, y se levantó asustada. Pero ella ya tuvo varias ocasiones así de que ha visto algo, sintió algo a la madrugada cuando dormía con los chicos. Cuando yo trabajo de noche, obvio. Pero eso es lo que nos pasó a ambos, en realidad. Héctor, con respecto a la historia de la chica, del baile, que ya había muerto. Yo hace muchos años te conté algo que... yo fui presente, parte de eso. Con un amigo fuimos a un boliche, Héctor. Entramos cuando apenas empezás, que recién se pone la noche tranqui, estás tomando el primer trago, aparece una amiga nuestra de toda la vida. Nos da un beso a cada uno. Ella ya venía más agitada, más alterada de otro boliche previo que se hacía. Nos saluda, dice, toma de nuestros tragos. Voy al baño, a la vuelta los veo. Listo, es como siempre frecuentábamos los dos lugares, dos boliches.
Y el pibe que estaba conmigo queda pálido, blanco, tipo que trabajaba en el petróleo, yo no veía seguido, nos veíamos muy a ras. Compartimos, salimos al boliche. Resulta que cuando la chica se va me dice, esta piba hace 2 meses me avisaron que en el internado donde los padres era adoptada ella, de una familia bien, se ahorcó porque quedó embarazada de alguien que a la familia no le gustó, bueno, una historia fea, negra. Vino y me dio un beso, nos dio un beso, se despidió, fue al baño, después la buscamos por todo el boliche porque yo no le creía a mi amigo. Yo creo que las personas cuando no se despiden vuelven a hacerlo. ¿Por qué elegirán el boliche? Sería algo que quizás el doctor lo podría explicar. No sé si me hago entender. Pero te la defiendo a muerte, Héctor. Yo a los 19 años me pasó y apenas entrábamos al local. O sea, no teníamos ni la primer copa encima. Fue una locura. Quedó para mí para toda la vida. Buen programa, Héctor. 9:07 en la República Argentina. Si hay y si existiera una noche ideal para hacer este programa, es esta, que empezamos a vivir ahora juntos, en este recorrido, en este viaje, en esta historia, en esta novela, en este tránsito, en este sendero, hasta la medianoche. Llovizna en la ciudad de Buenos Aires, aparentemente, según lo que augura el servicio meteorológico, va a llover con más intensidad en el correr de estas horas que tenemos por delante, cosa que le agrega una mística especial, un condimento justo para vivir estas historias. Un programa que se va enlazando con una historia detrás de otra, así como una cadena de eslabones, donde cada eslabón es importante, donde cada historia es fundamental y donde vos sos protagonista. Por eso ya abrimos el teléfono directo de La Pop, el 4535-4204, 4535-4204, 011-4535-4204. Llamás en vivo, dejás tus datos, tu nombre, un título de tu historia o algo, y nosotros te llamamos a vos, te ponemos al aire y sos protagonista. Pero también abrimos el WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Fácil, escribí la palabra vivo, 2 puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número de WhatsApp. Vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. También te llamamos a vos. Audio, tomate un par de minutos, grabalo con tu teléfono, contanos quién sos, a dónde estás y cuál es tu historia. Tomate un par de minutos, 2, 3 minutos, relata tu experiencia y envíalo al 11-27-84-1073. Si la querés escribir, ese es el mismo WhatsApp, 11-27-84-1073. Mi Instagram es @HéctorLocutorOK. Empezás a seguirme. Te invito, obvio, a que me sigas. Si querés por privado me mandás un mensaje, me contás tu historia, la escribís y la leemos, o nos mandás tu teléfono y te llamamos para que salgas al aire. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ya está listo el segundo episodio de Mano a Mano Paranormal con Fabiana Aquín, este sábado 4 de febrero a la medianoche en mi canal de YouTube, que es @TrasnocheParanormal. @TrasnocheParanormal. Ya subí un adelanto a mi Instagram, lo pueden ver en el feed, el primer video que está fijado. Los invito a verlo ahora y a dejar un comentario. Si no saben de qué se trata, metete ahora en Instagram, @HéctorLocutorOK, ves el video, deja tu comentario y ahí tenés en el link de la biografía el canal de YouTube para suscribirte en este instante y no perderte absolutamente de nada. Claudia, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Bueno, me alegro y te escucho, escuchamos tu historia. Bueno, tengo varias historias para contar, pero te cuento la que pasó una hace muchísimos años cuando mis hermanos eran chicos. Se iban de egresado, ¿no? Bueno, nos levantamos muy temprano, la ayudé a salir hasta afuera. Resulta que al salir al portón encuentro más gente, más padres, más compañeros de escuela. Y bueno, me dice que me vaya para adentro, que van ahí todos juntos.
Bueno, se van. Entro, cierro el portón, la puerta, apago la luz del comedor y me voy a mi pieza. Bueno, cerca de mi cama tenía otra llave para apagar la luz. Me acuesto. ¿Qué iba a ser tan temprano? Bueno, entonces me acuesto, me cubro con la manta, con el acolchado, apago la luz y siento que algo se agarra del acolchado y me empieza a tironear. Pero fue despacio. Digo, lo soñé. Uh-huh. O fue mi gata, porque teníamos una mascota. Recojo el acolchado, enciendo la luz, miro debajo de las camas, que yo compartí la habitación con mis hermanos. Buscando la mascota, no la encontraba. Bueno, como no la encontraba, otra vez me cubro, apago la luz. ¿Qué siento? A los pocos minutos, otra vez el acolchado, pero esta vez fue muy fuerte. Me tira el acolchado. Obviamente con miedo, trato de agarrar como puedo el acolchado y lo levanto. Bueno, enciendo la luz, miro de nuevo. Insulto porque digo, ¿qué es esto? Porque yo no molesto a nadie. Me encontré como sola con mucho miedo. Miro para todos lados, nada. Y al insultarle tan fuerte, era como que esa cosa se fue. Pero sentí mucho miedo ese momento. Vuelvo a apagar la luz, me cubro, me acuesto a dormir. Me levanto a la mañana temprano, encuentro a mi mamá en la cocina. Le comento lo que pasó, que fueron dos veces. Me dice mi mamá, fue la gata. Para sorpresa de nosotros, abre la puerta. ¿Y quién crees que entra? La gata. ¿Qué fue eso? Vos viviste... perdona que te interrumpa. Vos viviste todos estos eventos como los relataste, que obviamente fueron reales, pero no llegaste a ver cuál era esa entidad o cómo era. Es que... no sé si fue porque el miedo que me dio y insulté. No, no está bien, esa parte la entiendo. Yo te pregunto un paso anterior. Digo, todos los eventos ocurrieron, no fueron parte de tu imaginación ni una alucinación. No. Algo hubo ahí que tiró de las sábanas que los atormentó. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿vos no llegaste a ver qué era? ¿Era una fuerza invisible? No, no se veía. No se veía. No se dejó, o sea, no se dejó ver tampoco. Claro. Pero y que hay, me asustó. No, y eso no hay ninguna duda. Y está bien lo que decís, que vos tuviste esta defensa de reprenderlo, por decirlo de alguna manera, y eso lo ahuyentó a lo que sea, a lo que haya sido, que no sabemos qué fue. Es que yo dije, andate de donde sea, porque la verdad que yo no molesto a nadie. No sé qué son y qué querés. Bien, Claudia, te mando un beso. Gracias por contar la historia. No, a vos. Hasta chau, luego. Hasta la próxima. Programa. Bueno, gracias por estar ahí. 9:15. Muchas veces pasa que uno no sabe qué es lo que está percibiendo, porque yo le preguntaba a Claudia si había podido ver a esa entidad. Y justo este programa tampoco tiene muchas respuestas a veces, ¿no? O sea, porque vos no sabés qué es lo que viviste, tampoco pudo ver en este caso ella ninguna entidad, pero sí vivió los fenómenos sobrenaturales o por lo menos inexplicables. Me parece que esa palabra encierra el concepto de todo lo que podemos llegar a contar acá. Si te pasó algo similar, también lo podés relatar. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. En un audio por WhatsApp, ahí directamente. Daniel, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Te habla Daniel González de acá de Mazamora, ¿viste? Bueno, sí, bienvenido, Daniel. La verdad que me siento un privilegio hablar con vos en vivo. La verdad, bueno, muy contento. Muchas gracias. Me vas a hacer que me la crea un poco más todavía. Sí, te quería contar el relato de mi papá, ¿viste? Él es colectivero, trabaja en la línea 20, ¿viste? Y viste que, bueno, siempre hace los recorridos de cruce de Loma hasta Retiro, ¿viste? ¿Y qué pasa cuando pasa por el cementerio de Loma?
increíble que vos no sabés. ¿Viste que cuando viene de noche? Sí. ¿Viste que cuando va medio vacío el colectivo, se le empiezan como a palpadear las luces, a apagar, a tocar, o sea, el timbre, ¿viste? Pero todo cosas así. Hasta un día vi alguien de blanco como que salió de las luces. ¿Viste que hay como una iglesia en el cementerio de Lena? ¿Viste? Como sí. Que salió un blanco así, ¿viste? Pero... Que las cosas hay, ¿viste? Uy. ¿Qué justo se, no es casualidad esto? No, ¿eh? Sí, pero no. Perdóname que te corrija. No es casualidad que se puso a ladrar justo ahí, ¿eh? Cuando hablabas del fenómeno. La verdad que sí, cuando estamos hablando de esto es increíble, ¿viste? De cosas que pasan, ¿viste? Qué locura, y bueno, ¿eh? Y bueno, como te decía, ¿viste? Pero cosas hay, ¿viste? Y como te quería comentar, ¿viste que mi mamá falleció, ¿viste? Hace un año murió de cáncer porque, viste, que lo operaron del pecho, pero bueno, viste, no la pudieron salvar, viste. Y nosotros vamos siempre al cementerio ahí. Y un día que, bueno, le dejamos unas flores, viste, entramos al cementerio para el fondo, viste. Y era un día, pero nublado, viste. Y había... Pero, viste, cuando se empieza a venir esa tormenta, y después veníamos caminando, volviendo así, y sentimos como que, no sé, como que revolvieran un piedrazo fuerte, viste, pero no nos pegó, pero son cosas que la hay, viste. Seguro, cementerio de Lomas, todo esto que relatás ocurre sí. En el cementerio de Lomas. Sí, pasan cosas, viste, hasta dicen que en el fondo hay una mujer que baila, dice que los cuidadores mismos dicen que hay una mujer que da vuelta, sí, viste, pero cosas. Mirá, de hecho, en el cementerio de Lomas viven muchos perros que ladran, claro. Tal cual los perros tuyos, porque sí. Sienten presencia en fantasmagóricas, hay varias claro, notas sí, periodísticas. Se me alteró, viste, el animal, es increíble, viste. Quédate escuchando. Yo tengo 27 años, viste, bueno, soy de Loma de Zamora, sí. Acá de la zona Parque Barón, viste, soy de Daniel González. Y bueno, la verdad que me siento un privilegio hablar con vos y contarte. Bueno, gracias. Gracias, che, te mando un beso grande, un abrazo. Dale, te quiero de todo. Gracias, yo también. Che, 9:18. De verdad hay un afecto en el programa con todos ustedes que se animan a contar sus historias. Cementerio de Lomas que está lleno de fenómenos paranormales. Romina Carballo, La Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, equipo paranormal, nuestros oyentes que nos escuchan en esta noche tan especial como dice Héctor. Titula La Unión, Héctor, aseguran que una mujer, muy atentos los que están escuchando por historias de cementerios también, sobre todo en esta noche, aparece sentada en su lápida en el cementerio de Lomas. Un vecino de la zona contó cómo un amigo que trabaja allí, trabajó en el cementerio municipal, se sorprendió, quedó aterrado con presencias no deseadas, no solo de esta mujer, sino actividad paranormal, presencias, entes que allí desfilan constantemente. Cuando se habla de historias fantasmas, es imposible no pensar en el cementerio. Y siempre hay una referencia clara al cementerio de Lomas, porque muchos son los testimonios de los empleados, Héctor, que cuentan situaciones escalofriantes. Ruidos, risas, llantos. Hay, por ejemplo, un vecino de la localidad dice que vivió momentos espeluznantes, vientos helados donde pasás por determinada situación y te llega un viento helado en el primer piso y ahí aparece la presencia de una mujer sentada en su propia lápida. Pupi, un amigo cuerdo y creíble, me contó que trabajó un año en el cementerio de Lomas, turno noche. Como tenía un compañero de edad avanzada, un señor ya grande, se ofreció él para hacer las caminatas y las guardias por el lugar. Pero realmente no quiso volver más, porque vio no solo a esta mujer, sino que vio un montón de situaciones paranormales. Hay perros, mascotas de dueños fallecidos que siguen allí, esperando al dueño, esperando claro, el espíritu, claro. El alma, ¿dónde va a aparecer? Entonces, los llantos, los aullidos de los perros, esta mujer que aparece sentada en su lápida es, Héctor, escalofriante. Hay algo que cambia, o por lo menos mientras te escuchaba recién contarlo, cambió la percepción que yo tenía en relación a este evento que les cuento. Y díganme qué piensan ustedes. Viste que hay muchas noticias emotivas o que tienen que ver con la vida, con el extrañar al ser querido que no está. Y hay muchas noticias de perros que se quedan esperando en la puerta del cementerio a su amo o a su ama o a su compañero, no me gusta decir amo, a la persona que vivía con ellos, que murió y que quedó enterrada ahí, y el perro se queda en la puerta. Hasta ahora estas noticias se cuentan con un dejo de... Nostalgia, tal vez, nostalgia, ¿no? Y emoción en función de...
Se cuenta así, el perro se quedó esperando a que su dueño o a que su compañero saliera del cementerio y no sale porque murió. Ojo que tal vez no es así y nosotros estamos equivocados pensando que el perro está esperando algo y en realidad el perro no lo está esperando, sino que el perro sabe está con la persona. Que el espíritu está ahí. Exacto. Y sigue interactuando con el espíritu del ser querido fallecido y no es que está esperando nada. El perro se queda ahí porque el compañero o compañera que en vida convivía con él, ahora convive su espíritu en ese lugar. Yo creo que hay algo de esa magia, Héctor, porque sé de un caso de, viste, mucha gente que está escuchando en las provincias, que había un perrito que quedó esperando, pero en este caso en una estación de tren, donde había tenido el accidente su compañero de vida, como bien dijiste. No lo podían adoptar, no lo podían llevar. Claro, el claro. Perrito insistía en quedarse allí. Uh-huh. Evidentemente algo hay que lo conecta a ese lugar. Me parece que los cementerios son un terreno fértil en todo sentido, literal y metafóricamente hablando y espiritualmente hablando para estas historias. Creo que conocemos, voy a hacer un paralelismo con nuestro amigo Luis Ventura, a quien le mando un abrazo, que siempre dice cuando habla de noticias del espectáculo que él cuenta el 20% de la información que tiene, ¿no? Dice, yo estoy contando el 20%. Bueno, a mí me parece que llevado a lo paranormal, las historias que conocemos de cementerios son el 20% de los eventos que ocurren y que pueden ocurrir ahí. Por eso me gustaría invitarte a vos que nos escuchás a que nos cuentes tu evento sobrenatural o inexplicable dentro o en las cercanías de un cementerio. 11-27-84-1073. Ahí tu audio de WhatsApp. O ahí tu historia escrita. 11-27-84-1073. En vivo podés escribir la palabra vivo al WhatsApp o podés llamar directamente al 4-535-4204. 4-535-4204. Llamá ahora, salís al aire y sos protagonista. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. La vez pasada te mandé un audio, no pude escuchar más nada, no sé qué pasó con eso. Ahora te cuento una cortita que me pasó. Yo vivo en un edificio en Paternal. Vivo en el primer piso y siempre con mi nene bajábamos por las escaleras, porque una cuestión de comodidad. Ahora mi nene tiene 13 años, en ese momento cuando estoy hablando iba al jardín, o sea que tenía alrededor de 3, 4 años. Una vez estamos bajando y agarra y me dice, para papi. Digo, sí, hijo, ¿qué pasa, Dante? Se llama, ¿qué pasa, Dante? No, porque te quería decir algo. Le digo, sí, decime, ¿qué pasó? No bajemos por las escaleras porque el nene que vive en las escaleras me dijo que hoy no bajemos por ahí. Es una cortita que te cuento nada más. Imagínate que en el medio de las escaleras no había ningún nene que vivía, ¿no? Pero me lo comentó mi nene. Dicen que cuando son pequeños tienen como cierta sensibilidad y que pueden llegar a ver ciertas cosas. Obviamente yo eso nunca lo vi, obviamente me agarró pánico. imagínate la situación, pero bueno, esa es mi historia y muy cortita, pero bueno, quería contarla. Gracias, loco, por contar. La 9:25 de la noche en el país. Hola, Héctor. Hola, Mona. Soy Daniel de Bernal. Anoche escuché este programa por primera vez. Mi hermana me dijo que cuente este episodio y ahí va. Te cuento lo que me pasó una madrugada de invierno del año 1980. Resulta que para ir a mi casa desde la calle hay que pasar por un pasillo de 12 metros de largo y de ancho que tendría un metro y medio. El pasillo no tenía luz, más en esos tiempos. Voy caminando y a mitad de recorrido veo frente a mí a un hombre parado casi al final, con un sombrero y un tapado, todo de negro. Me frené, se me pararon todos los pelos del cuerpo. El hombre me tapaba todo el pasillo, no se movía, solo estaba ahí. Yo presentí que no era algo de este mundo y no sabía qué hacer. Me quedé parado ahí. En eso se me viene a la mente algo que mi abuelita Juana, que era muy creyente, siempre nos decía a los nietos. Que si alguna vez nos pasaba algo extraño, que rezáramos un Padre Nuestro y que no debíamos dar pasos para atrás, que enfrentáramos. Eso fue lo que hice. Comencé a rezar, caminé hacia él. En ese momento sentí un fuego inexplicable desde los pies hasta la cabeza. Cuando ya lo tuve frente a mí, me puse de costado sobre la pared y lo pasé rozando. Lo miro a la cara y no se le veía el rostro, porque lo tenía cubierto con una bufanda negra. Una vez que lo pasé, ese fuego se fue de mi cuerpo. El hombre o lo que sea que fue,
Nunca se movió, no me habló. Todo asustado entré a mi casa, todos dormían y me acosté. A los días me encuentro con mi primo en Quilmes y hablando me cuenta que había tenido una pesadilla muy jodida. Quedó asustado. Su sueño fue que lo vino a buscar un hombre con sombrero y con un tapado negro que no tenía cara y en su sueño era el diablo. Imagínense cuando yo le conté lo que me había pasado. Esta fue una experiencia que tuve hace muchos años. El programa está genial. Saludos desde Bernal. Hola Héctor, soy Lisette de Merlo. Te cuento sobre el tema cementerios. Yo viví 20 años a la vuelta del cementerio de San Justo. Y desde ese momento siempre nos pasaron cosas en la casa. Una noche íbamos a ir a bailar con mi hermano y mi primo. Nosotros vivíamos en un pasillo al fondo. En la entrada del pasillo había un señor, muy alto, pero muy alto. Mi hermano le grita qué es lo que quería, qué hacía ahí. El señor le responde que solo quiere agua. Mi hermano, de los nervios, le dice, no te vayas, ya te doy. A todo esto, 3 de la mañana, porque nos íbamos a bailar. El señor vuelve a pedir agua. Mi hermano ahí grita que se vaya porque lo iba a matar. Él se ríe, con sonrisa aterradora, y me dice que eso es imposible, que se va a ir. Nosotros salimos corriendo atrás de él. No podíamos creer lo que estábamos viviendo. Entramos a casa, agarramos unas cosas. Igual nos fuimos al boliche, se ríe. Teníamos el cementerio atrás. Y literal, escuchamos el grito de un hombre que grita, ¿y el vaso de agua? Imagínate. Nunca más corrimos tan rápido como ese día. Tengo muchas más historias como esta. Gracias por la compañía. Te sigo hace 9 años. Aclaro, sos mi amor platónico. Un abrazo. Hola Héctor, buenas noches. Soy Luis, camionero de Cipolletti. Yo la otra vez te había contado algo que me ha estado sucediendo en casa. Y ahora, hace 2 días atrás, estuve de vuelta en casa. Mi señora había viajó para a ver a su mamá. Ella viajó a Paraguay. Y yo quedé solo en casa, va por ahí, cada 3 días, 4 llego a mi casa. Y yo te había comentado que en la parte del dormitorio tenemos un espejo grande que está murado a una pared. Y siento como que el espejo ese como que es un portal para que ingrese en espíritu, porque ya el otro día me había pasado algo y mi señora, bueno, habíamos decidido que lo habíamos dejado tapado. Ahora hace 2 o 3 días atrás que estuve en casa, el espejo estaba destapado, quedó destapado. Yo no. Se me fue de taparlo la noche y me dormí así. Desperté a la madrugada, tipo 3 y pico de la mañana, que andaba el gato paseándose arriba, me caminó por arriba mío y se sentó en el velador, la mesita de luz. Yo pensé que era el gato de casa y después recordé que el gato había quedado afuera, no estaba en casa. Al prender la luz, alcancé a ver la sombra que se fue y se metió en el espejo. Llegó hasta el espejo y desapareció. Te juro, hermano, que me levanté, agarré mis cosas, cerré mi casa y a las 4 de la mañana me fui. Me fui hasta el transporte y terminé de dormir un par de horas más en el camión porque no. Es una cosa que ya no se puede dormir, no puedo dormir ya en casa. Quería saber, a ver si me puede decir qué es lo que puedo hacer, no sé si ver un sacerdote, sacar directamente el espejo a ver qué pasa, pero no solo el gato, han entrado
persona que yo he visto, y una vez le pasó a mi señora que también se despertó y había alguien sentado a los pies de la cama. Es algo que venimos padeciendo ya, y no sé si ver a algún sacerdote, a alguien para que, a ver qué me... si me pueden ayudar con eso, porque ya una cosa es que no se puede dormir, en mi casa yo no puedo dormir. Ahora, hasta que no venga mi señora y veamos qué hacemos, no yo por lo menos no, a casa no duermo más, ¿viste? Así que te mando un abrazo, Héctor, y te escucho todas las noches. Gracias, querido, y gracias a todos ustedes por escucharnos cada noche. ¿Tenés la historia de hoy? Le pregunto a Mauro. Bueno, ustedes saben que tratamos de tener historias, estrenos todos los días, pero realmente es un laburo grande, ¿no? Lunes, martes, miércoles son historias estreno, hoy es jueves y hoy es historia central retro. De todos modos, viene casi como si lo hubiéramos pensado a propósito, porque en esta noche rara, con un cielo extraño y la luna oculta, la historia central retro de hoy es esta, de la cual vas a escuchar un adelanto. Esta es la historia real de Bajo la Luz de la Luna, en primera persona. Crecí en Oberá, Misiones, y provengo de una familia de campo muy trabajadora. Lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial, los Vera. Conocí a aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera, dos hermanitos con los que compartía la escuela rural, que eran los más pequeños de ellos. Sus padres no los dejaban ir a catequesis y eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Oberá a bendecir las casas. San Antonio de Padua, los 13 de junio, y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar. Por eso, era un placer andar con ellos y ser su amigo, aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos. Una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona, el almacenero del barrio, me quedó grabada y lo ejemplifica. «Mirá, ahí van los sin bautizo. Hacé una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra». Mis padres no tenían problemas, conocían a los Vera desde hacía muchísimos años. La gente del pueblo, que era mala, ignorante o las dos cosas, decía que andaban en tratos con San la Muerte o el Mandinga. Cada tanto, Ernesto, el padre de los chicos, se iba de la casa por varios días. Lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerba mate, pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería. Yo jamás vi algo malo en ellos. Su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá. Yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso. Siempre me saltaban sus tres perros negros, que me recibían a lengüetazos. Los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos. El padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té, y la madre estaría en Posadas viendo a una hermana mayor, así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo. A la hora de esas siestas infernales de Misiones, cuando hace un calor de mil demonios, estábamos en el patio de los Vera, comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo. Escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba, porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los 80. Pero nada más, era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo. Tuvimos que llevar al patio trasero a los perros, que le ladraban al del carro como locos. Cuando la tarde caía, fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo, porque se había mamado y dormido en su sillón. Mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo, decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien. Al llegar allí, oímos voces cerca del lago. Nos escondimos para ver mejor. Eran tres tipos afilando machetes. Uno de ellos era el supuesto vendedor de vino. «Sí, el viejo duerme, pero tiene unos perros que asustan más que el pombero. Sería mejor buscar otros, pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo
dijo. Al oír eso nos asustamos. Yo retrocedí y me tropecé. Solo un adelanto. Para un cachito. Que recién empezó el programa, Banquen, tengan paciencia. No, la luz de la luna. Che, quiero decirles algo antes de ir a la primera tanda. Bueno, el programa ya pasó casi 40 minutos. Se viene mi cumpleaños. Esto no es una PNT, le digo a la gente de comerciales de la radio. Ni no es chivo ni nada. No es chivo nada porque no es algo que hay que comprar entrada ni nada, Es algo que se me ocurrió, que en realidad lo hacemos siempre con la gente que viene acá a la puerta de la radio. Mi cumpleaños es el 12 de febrero, es domingo. Gracias. Voy a festejar con mis amigos, con mi familia. Pero el sábado 18 de febrero, escuchá, sábado 18 de febrero, en el planetario, a las 4 de la tarde, justo frente al planetario, ahí alrededor del planetario nos van a ver. Festejo el cumple con la gente que quiera venir, con los oyentes. Miriam Arcelito está organizando todo ahí. Sábado 18 de febrero, 4 de la tarde, en el planetario. Con algo rico y algo para tomar. Sí, llevan algo para comer. Esto es totalmente a voluntad, a buena onda, o sea, no es que hay que comprar entrada, ni pagar entrada, ni nada. Yo voy de buena onda porque me parece que es la forma de agradecerles a todos ustedes con la presencia, el afecto que nos demuestran, que me dan y toda la buena onda que tienen. Yo me hago el canchero al aire, pero la verdad no tengo ningún problema ni me creo más que nadie. Voy ahí a compartir con ustedes que realmente tenemos un vínculo y lo siento así. Así que les quiero agradecer. Y además, capaz que voy con el Martín Fierro también, Me encantaría. Fotos, y que la gente lo vea ahí. Que nos sacamos fotos con el Martín Fierro, Bueno, el 18 de febrero a las 4 de la tarde en el planetario. En el planetario, Así los que quieran venir los espero. Bueno, y ahora quédense, porque todavía el programa no cursó. Lo que mostramos es solo un adelanto de todo. Quédense con nosotros para hablar en vivo 4535-4204, 4535-4204, WhatsApp 11-2784-1073, 11-2784-1073. Me gustaría, ahora vamos a hacer tanda tema, les digo a todos ustedes también, tienen ahí unos 4 minutos para subir una historia a Instagram. Me gustaría verlos, me gustaría verte. A ver cómo vivís este ritual de noche de jueves 2 de febrero en vivo, escuchando la radio en Buenos Aires, en la provincia en la que estés o en el país en el que estés. Una historia de Instagram y nos etiquetas. @HéctorLocutorOK, @SoyLaMonaOK. @HéctorLocutorOK, @SoyLaMonaOK. Chicos, así los escucho. Eso me mostrás ahí. Puede ser una historia donde te muestres vos, donde grabes a tu gente, a tu familia. Si estás laburando, haces una selfie, una foto, una captura de pantalla, lo que quieras, compartirlo ahora en una historia en Instagram. @HéctorLocutorOK, @SoyLaMonaOK. Quédense con nosotros. Mauro Campagnolo está en la puesta al aire de la radio. Macarena Ruiz e Iván Cano en la producción. Rodrigo Blanco está en la edición. Bueno, la Mona, que ya está acá con conmigo. Persia Fábrega son los coordinadores de la radio. Sebastián Pedrón es el capo de Pop Radio, el director de todas las radios de acá, nuestras radios hermanas también. ¿Me olvido de alguien? No, yo me llamo Héctor Rossi. Toda esta gente hace este programa, La Noche Paranormal. Ya volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Después, un par de días anteriores, nosotros estábamos en la cocina, mi señora estaba haciendo una comida, y ahí tenemos un lavadero y un baño. Y la puerta del baño tiene una ventana de 30x30, y se ve que se prende la luz, y me dice, mi amor, se prendió la luz del baño. Entonces yo fui, me acerqué y le dije, no puede ser que se haya prendido la luz del baño. Fui, me metí al baño y toqué la tecla, y la tecla andaba bien. Así que nada, nos pegamos un flor de susto y tenemos más historias para contar. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Pablo. Y yo quería contar una historia de que nos pasó con mi pareja hace más o menos 20 días. Ella trabaja para una señora en Acasuso
Nosotros le cuidamos la casa cada tanto y te comento que estábamos en la sala mirando la tele, nos pasaron varias cosas, estábamos en la sala mirando la tele y ella tiene un ventanal grande con doble vidrio y para abrirlo tenés que bajar la manija y bueno, estábamos mirando una película y de repente se abrió la ventana, se bajó la manija y se abrió la ventana y mi señora me dice, ¿viste cómo se abrió la ventana? Y yo sentí que la ventana hizo crack y le dije, no puede ser que se haya abierto. Y fue, cerró la ventana y hizo el mismo movimiento y sí se había destrabado. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Recién estaba escuchando lo que hablabas de la interactuación sobre los seres del más allá y esas cosas. Y te puedo contar que yo creo que a mi hija le pasó a los 3 años. Yo vivía en la casa de mis viejos. Vivo en la casa de mis viejos. Y nada, estábamos ahí cuando ella tenía 3 años, el día antes de que falleciera mi papá. Ella se levanta para ir a hacer pipí, ella tenía una pelela en el pasillo de la casa y nada, el pasillo de la casa dividía la pieza de mis viejos con la mía. Mis viejos me habían dado la pieza de ellos, yo con mi pareja, con mi señora hoy, estamos viviendo en el mismo lugar y bueno, mi viejo y mi vieja se habían mudado a mi pieza porque mi viejo necesitaba estar en una cama ortopédica y todo eso. Ella estaba muy mal. Así que nada, mi hija se levantó a la madrugada con ganas de ir a hacer pipí, la llevó mi señora y la sienta en la pelela porque le daba miedo entrar al baño, entonces la pelela la dejábamos ahí en el pasillo y nada, y en ese momento mi hija empezó a mirar para el lado de la pieza de mi papá y decía, decirle a la señora que no me mire, decirle al señor que no me mire, que no me miren porque hay gente ahí y me está mirando y me saludan y me están mirando y me saludan. Nosotros nos quedamos asombrados por un momento porque no había nadie y ella seguía con que me miran, me están mirando, están entrando a la pieza, me están mirando. Y bueno, eso fue como a las 4 de la mañana más o menos. Yo a las 6 de la mañana me voy a trabajar y no pasé por la habitación de mi papá, cosa que hacía todos los días, pero ese día sentí una paz interior muy grande y como que dije, mi papá está bien, y me fui. Y a los 10 minutos me llaman que mi papá había fallecido. Así que creo que cuando te queda poco tiempo te vienen a buscar tus seres queridos, te vienen a buscar esas personas que uno quería. Así que nada, es una de las tantas historias que tengo para contarte. Así que bueno, me gustaría que en algún momento me puedan llamar. Así que dale. Mi nombre es Ariel, de José Mármol. Muchas gracias. Gracias, Ariel, de José Mármol. 10 minutos para las 10 de la noche en la República Argentina y hay más historias. Hola, Héctor, hola a todos. Tengo muchos eventos paranormales con mi mamá, que falleció. Éramos muy unidas. La cuidé en su larga enfermedad y en cierta manera la cuidé con todo mi ser y por eso hoy estoy en calma. Pero la extraño horrores. Siempre se manifiesta de muchas formas. Muchas veces digo, te amo, mamá. Y automáticamente me sale, te amo, hija. Es muy raro. Es como si ella siguiera al lado mío. Se me aparecen vaquitas de San Antonio en lugares raros, como en una escalera. El ropero inclusive tiene puertas cerradas todo el tiempo y adentro aparecen vaquitas de San Antonio. Hasta dentro de un paquete de yerba. Globos. Cuando me tenía que mudar y no encontraba, yo estaba muy triste porque tengo 2 perritos y no los encontraba. Caminaba paseando y lloraba, pero tenía respuestas. Encontré a los perros y estoy con ellos. Los globos también me fueron marcando el camino. Me aparecen en lugares muy extraños, en el medio de la calle, en mi casa. Al final pude sola con la mudanza. Me pregunto, ¿de dónde saqué la fuerza? Creo que es ella. La misma que me hizo durante tanto tiempo dar clases y llevarla a mi madre en silla de ruedas y levantarla sola. Solo quería compartir esta historia. El amor no muere, se transforma.
Me encanta el programa. Mi mamá se llamaba Gaba. Quizá en algún momento me anime y mande audios contando más cosas paranormales con ella. Hola Héctor, ¿cómo están? Bueno, en principio quiero felicitarlos, felicitarte por el programa, por el premio que te mereces más que nadie. Lo que te quiero contar es que nunca creí en nada paranormal y creo que fue por eso que empecé a experimentar algunas cosas. Soy chofer de larga distancia y uno de mis destinos es Puerto Quequén. En ese momento salgo de Puerto Campana, paso por Tandil y por un pueblito muy cercano que se llama Lobería. De aquí en los últimos dos viajes ocurrió algo extraño, tanto a la ida como a la vuelta y en el mismo lugar. Los camiones, desde hace algunos años, tienen un sistema de seguridad que va conectado de la computadora de habitáculo al tablero del conductor. Y este sistema tiene como función leer el peso de una persona en cualquiera de las dos butacas, tanto en la del chofer como del acompañante. Ese sistema cumple una función, que es de hacer sonar una alarma y de encender una luz en el tablero cuando el cinturón de seguridad no está colocado. Y para que esa alarma y esa luz se encienda, tiene que haber una persona sentada en la butaca del acompañante o del chofer. Lo que ocurre 2 kilómetros antes de llegar a Lobería es que esa alarma y esa luz del cinturón de seguridad, sin estar colocado, se empiezan a encender. Con la butaca vacía, como si un cuerpo estuviese sentado al lado mío. La butaca, como te digo, está vacía. 2 kilómetros antes de llegar a Lobería, la luz y la alarma se encienden. Y cuando llegas a la entrada de Lobería, todo vuelve a la normalidad. Es como si alguien subiera al camión, ocupara el lugar del acompañante y a 2 kilómetros se bajara. Evidentemente la butaca lee el peso de una persona, por eso se enciende el sistema de alarma y luz de precaución. Intenté averiguar en la cabina sanitaria de Puerto Quequén si a alguien le había ocurrido lo mismo. Dicen que puede ser que haya alguien fallecido en la ruta que se sube ahí en ese lugar. Soy David de Ramos. Chofer, un abrazo. Carlos, estás en vivo. Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Te escucho, escuchamos antes tu historia. Antes que nada, te escucho. Antes que nada, felicitarte por el Martín Fierro. Bueno, gracias. Espero que no seas el único y que sigas así, porque estás cubriendo un espacio que estaba dejado durante mucho tiempo, y aquellos escépticos que alguna vez nos gusta escuchar este tipo de historias, nos estaba faltando un espacio para plantear nuestras dudas y mostrar, no demostrar, sino mostrar que existe algo o que existen cosas que no lo entendemos y que van más allá de lo normal. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Felicitaciones y seguí adelante. Yo sé que este camino no es fácil porque a veces te tratan de loquito, te tratan como la persona diferente, pero justamente en este mundo existen diferencias y a veces hay que creer en las o no. Somos seres espirituales, de algún lado venimos y seguramente a algún lado iremos. No lo sé. Esta historia que te voy a contar sucedió en un pueblito de la provincia de Catamarca en el año 1938. Único pueblito que tenía un hospital que, si bien es cierto, atendía a toda la comunidad, no era público, no estaba atendido por el Estado, financiado por el Estado, ni nacional ni provincial, porque, bueno, eran épocas totalmente diferentes. Y lo atendía una comisión. Allí llegó una vieja española, que había trabajado como enfermera en su tierra, teniendo una gran cantidad de sabiduría, y fue a parar a este hospital, que tenía un solo médico. Ella creó el cuerpo de enfermerías, y lo que sucedió en la noche de julio de 1938 pudo corroborar algunos años después con los protagonistas de esta situación. Julio de 1938, noche totalmente fría, varios grados bajo ceros, 9 de la noche, cae al hospital una paciente, ¿verdad?, para dar a luz, y su marido.
Por supuesto, se encuentra con esta enfermera que estaba sola, que era mi abuela, partera ella, y al ver que la cosa venía compleja, manda a llamar urgentemente con el marido a esta señora al que tenía a mano. El médico no estaba, había un solo médico en ese lugar que se había ido a atender a algunos pacientes cercanos y que iba a tardar todo un día en regresar. La cosa comenzó fea porque el parto venía mal. Era un parto que venía de nalgas. Hoy un parto de nalgas se soluciona rápidamente con una cesárea en ese lugar, y en ese tiempo era imposible. Así que se encomendó al Señor y esperó la llegada de sus amigos, de sus enfermeros, para atender aquel parto que ponía en riesgo no solamente la vida de la madre, sino también la del niño. La luz eléctrica se cortaba puntualmente a las 12 de la noche porque el único y pequeñito motorcito que tenía aquel pueblito de no más de 2.000 habitantes hacía que se cortara a esa hora. Así que prepararon las lámparas, los mecheros y un gran radiosol, una gran lámpara radiosol que funcionaba a gasoil, a querosén, para atender el parto. El parto comenzó y en un determinado momento mi abuela la manda a uno de los enfermeros a que trajera brasas porque el lugar, la sala donde estaba teniendo el parto, estaba demasiado helada. Salió corriendo el enfermero y nunca regresó. Continuó el parto y encomendándose en Dios, que lo sabe bien, y un poco en broma, el enfermero le dice a la otra. Sí. Mira, pará porque estamos perdiendo la señal y no estoy entendiendo la historia. A ver si te moves o si recuperamos un poco. Ahí estás escuchando bien. Ahora te escucho mejor. Repetí lo último que se perdió. Te digo que salieron los dos enfermeros en busca de brasas y nunca volvieron. Al no volver, se quedó solita. Y puntualmente a las 3 de la mañana logra hacer que salga la criatura. La criatura sale, pero sale con problemas. Tenía envuelta su cordón umbilical sobre su cabeza. Logra rápidamente cortar el cordón y comienza a luchar por la vida de ese niño. Y después de muchos intentos logra que tenga el primer izquierdo. Entra en la hemorragia que tenía la paciente. Muy enojada porque sus compañeros de circunstancias la habían abandonado. Cuando logra detener la hemorragia y que el niño se pone bien, sale hacia los pasillos de ese hospital y sentado en la banca, esas bancas de mármol que solían tener los viejos hospitales, se encontraba lo que ella pensó era el marido de la parturienta. Estaba con un sombrero negro metido hasta. Ella se acerca con una gran bronca, lo agarra de la cabeza y le dice: te he mandado a que busques brasas para tu hijo y no has regresado, y lo único que hiciste es dormirte. Y con la otra mano le pega un cachetazo al sombrero, haciéndolo volar algunos metros. El hombre levanta la vista, y cuando levantó la vista, comenzó el horror en mi abuela. Era un hombre totalmente negro, de piel oscura. A versos de mi abuela parecía que la noche se había quedado a vivir en su piel. Sus ojos totalmente rojos, con los carbones encendidos. Pero eso no le llamó la atención, sino la profunda maldad que partían de ella. Transmitían maldad, odio, desamor, todo junto. Se sonrió y se le vieron una gran fila de dientes dorados. Era muy tradicional en aquellos años que los hombres de dinero se pusieran dientes de oro. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus colmillos, sus caninos. Profundos, grandes, largos, extremadamente blancos. Yo le pregunté a mi abuela, como lo de los vampiros. No, hijo, me contestó.
no como los de la maldad. Se paró, mi abuela no era una mujer pequeña, medía casi 1,90 de alto. Se paró y este hombre medía, supuestamente ella, más de 2 metros. El cabello era largo y, según lo que me dijo, muy parecido a las crines del caballo. Uh-huh. Gruesos, rugosos. La miró y se sonrió. Ella lo soltó y lentamente comenzó a caminar hacia la sala de partos. Cuando este hombre le dijo, vengo a buscar lo que me corresponde. Mi abuela no contestó. Y en ese preciso momento, el niño lloró. Al girar la cabeza para ver qué pasaba y volver a ver hacia ese mismo lugar, ese hombre no estaba. Había quedado una espesa bruma parecida a la niebla, pero ese hombre había desaparecido. Ingresó a la sala de la, donde estaba la parturienta, y la madre le decía, por favor, que no se me lo lleve, por favor, que no se me lo lleve, esto es un gran castigo que tenemos. Yo tuve la oportunidad de conversar 30 o 40 años después con el resto de los protagonistas de aquella noche cuando mi abuela falleció y asistieron a su funeral. Y toda la historia encajó como un gran rompecabezas. Uh-huh. Resulta que el primer enfermero que fue a buscar las brasas en la cocina se encontró con un incendio muy grande en la cocina, llamas que llegaban y superaban los 2 o 3 metros, y al lado de él uno calentándose. Cuando él se acerca y le dice, ¿por qué hiciste semejante fuego? Acabas de gastar la poca línea que tiene el hospital. El hombre, similar, de ojos negros, de piel negra, ojos rojos, le dijo, porque a mí me gusta el fuego y estoy esperando la llegada de aquel niño. Cuando llegó la enfermera, no encontró nada de fuego, ni restos de fuego, pero sí se lo encontró con el hombre, que le dijo que estaba esperando que naciera aquel niño que nació ayer o antes de ayer, que creo que hablabas de las 3 de la mañana, la hora, sí. La hora señalada, que nació a las 3:03, según mi abuela. Y ambos tuvieron tanto miedo que salieron corriendo de aquel hospital. El padre de aquel muchacho, un tiempo después, dijo de que habían tenido algunos pequeños problemas y habían asistido a ver a un curandero de la zona, quien le había puesto en contacto con este hombre y cuyo pago iba a ser la vida de aquel primer hijo que les naciera. Mamita querida. El niño nació con problemas. Qué historia, Dios mío. Qué historia. Problemas serios. Sí. Y la familia, cada vez que yo pasaba por cerca de la casa, me decía, allá va el hijo de la partera que nos salvó la vida y nos salvó la muerte, de la muerte. Muchos años después, ella cumplió su ciclo en el hospital, o sea, casi 50 años naciendo, más de 3.500 partos, te podés imaginar, un pueblito de 2.500 habitantes, uh-huh. Lo había atendido a casi todos. Pero aquella noche fue una noche que mi abuela jamás se olvidó y que cada vez que me la contaba yo no se lo creía, hasta que me encontré con los familiares que me contaron exactamente la misma historia y todo coincidió entre todos. Gracias, entonces, Carlos. Gracias por contarla. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para vos y para Monita y para todo el equipo tuyo, y un abrazo grande para todos los oyentes. Gracias, chao. Gracias, Carlos. La historia de este hombre que era el diablo, ¿no? Por si alguien no lo comprendió. 10:06 en la noche de la República Argentina para hablar con nosotros. 4535-4204. 4535-4204. Tus historias en un audio de WhatsApp al 11-2784-1073. Héctor Mona, tengo una historia. Me fui a vivir con mi novia a un alquiler y escuchamos ruidos. Pensamos que eran los vecinos, pero más adelante nos dimos cuenta que no era así. Después de un tiempo, había marcas de manos, gotas como sangre. Lo raro es que tenían ese color y aparecían en lugares imposibles. Se escuchaban susurros. Caminaban por la noche. Una vez, estábamos tapando la ventana del baño y se nos cerró la puerta de repente. En ese momento decidimos juntar la ropa e irnos.
En el momento de apagar las luces, se abrió una puerta donde estaban las ollas y todo voló por los aires. Apagamos todo y nos fuimos prácticamente corriendo. Cuando nos íbamos, justo nos manda un mensaje la dueña del alquiler y nos preguntó si estábamos todavía ahí, porque se escuchaba música a todo volumen y estaban todas las luces encendidas. Soy Edgardo de Formosa y mi historia es real. Hola paranormales, soy Patricia y escribo desde Quilmes. Mi historia pasó en el 2000. Iba a hacer unas compras tempranito por la mañana para evitar el calor de enero. Cuando en una esquina del barrio, Torcuato de Alvear y Primero de Mayo, escucho un sonido metálico. Cuando miro veo algo como un perro negro, de pelo largo, sucio, pero enorme. Conozco los perros, obviamente, y también el tamaño de los perros, pero esto era demasiado grande, algo que yo no había visto nunca. El ruido provenía de la cadena que arrastraba, larguísima. Juro que medía como un cuarto de cuadra, y los eslabones eran muy gruesos. Nunca olvidaré el ruido que hacía. Yo quedé frente a él, y lo único que me salió decir en ese momento fue: ¿te ayudo? Con un hilo de voz. Me pegó un ladrido que retumbó en toda la cuadra. Yo temblaba y podía oler a podrido. Cerré los ojos y pensé: listo, nena, hasta acá llegaste. Y de nuevo el sonido de la cadena que se alejaba. Abrí los ojos y no estaba más. No se pudo esconder en ningún lado. Conozco el barrio perfecto. Estaba a mitad de cuadra y a mitad de la calle. Las casas daban directo a la calle, sin jardines. Hasta hoy, no sé lo que ocurrió. Las 10 de la noche con 9 minutos y Eddie en vivo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Un gusto y felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, el programa que lo hacemos entre todos y ahora te toca ser protagonista, Eddie. Sí, sí. Llamé porque por la historia que escuché antes sobre el tipo de sombrero negro y sin cara. Sí. Yo a los 11, 12 años tuve durante todos los días una pesadilla con este sujeto que era de, más bien no sé si sobre todo, yo lo, en el sueño lo veía como un piloto esos de lluvia de ala de solapa ancha y sombrero de ala ancha, negro, sin cara. Y bueno, era corta la historia, me empezaba a perseguir, primero empezaba en el sueño que se asomaba, me daba vuelta y notaba que el tipo me seguía, cada vez más rápido, y después bueno, intentaba escaparme, no podía, y cuando intentaba correr, no era correr, terminaba como braceando, como nadando en el aire, pero el tipo cada vez más atrás, hasta que bueno, me despertaba. Así durante, no sé, habrá sido 2-3 semanas. Yo en ese tiempo ya hacía un año y pico que hacía artes marciales y durante el día estaba, decía, no puede ser, no pude dormir, esta pesadilla otra vez, algo en el sueño, tengo que hacer algo en el sueño, no puedo correr, no me puedo escapar. Bueno, la última noche pude tirar un golpe en el sueño que me desperté, le pegué a la pared y eso me despertó. Y bueno, y de ahí no soñé más. Me gustaría escuchar, no sé, la opinión del doctor Las Heras, a ver si tiene algo que ver. Yo soy sonámbulo desde muy chico, de hablar incoherencias. Alguna que otra vez me he levantado, he caminado. Y lo sé, bueno, ahora vivo solo, ¿no? Pero cuando estaba en pareja o estaba en mi casa, mis hermanos me decían, te levantaste, hiciste tal cosa, o te pusiste a hablar, dijiste tal otra. No sé si tendrá que ver algo con eso, o el doctor Las Heras seguramente tendrá alguna respuesta. Ahora se lo pregunto en un ratito que va a estar Antonio. Te mando un abrazo, Eddie, gracias. Genial. Igualmente, no, gracias a ustedes, Chau, saludos, gracias a todos y a la audiencia también. Gracias por acompañarnos, chau. No, por favor, de nada, chau. @ Héctor Locutor OK es mi cuenta de Instagram, @ Héctor Locutor OK. Están subiendo muchos videos e historias y también pueden enviar ahí su historia, tu historia sobrenatural, paranormal, espiritual, mística o inexplicable. La escribís, la envías
por mensaje privado en @HéctorLocutorOK. O directamente mandas un audio, o si querés tu teléfono y te llamamos. Lorena está escuchando y dice: hola Héctor, saludos enormes y felicitaciones. No sé si este episodio daba para un audio o vivo, pero tengo una historia de piedras escudos. En mi trabajo, en medio de una semana de concursos en los que gané, había dos personas que me provocaban un terrible dolor de cabeza que nunca había sentido. Compré un dije de obsidiana negra, una piedra protectora que transforma la energía negativa en bienestar espiritual. No solo me ayudó en los días tremendos, sino que al segundo día, cuando llegué a casa, se partió. No tuve esos dolores mientras la llevé puesta y obviamente, una vez partida, la enterré en una maceta y compré otra. Ya había cumplido su misión. Cuento esto porque muchas personas en el programa cuentan historias de ataques energéticos y las piedras ayudan mucho. Tengo muchas piedras diferentes y cada una la porto cuando es propicio su beneficio. Besos a todos, dice Lorena González. Hola Héctor, Mona, ¿qué tal? Quería contarles historia paranormal. Fue una noche de carnaval en Goya, provincia de Corrientes. Nosotros éramos 5 hermanos. Los más grandes iban con nosotros, se fueron a los corsos. Mi hermano, el que me lleva 7 años, junto a mi mamá, estaba en la casa. Hacía calor, pero mucho calor. No teníamos ventilador en ese momento. Entonces por la noche se sacaban los catres, cama afuera. Yo en ese momento tenía 4 añitos. A eso de la medianoche, mi hermano se cae de su cama. Lógico, me despierto. Y veo un perro sin su cabeza, como si recién lo hubiesen decapitado. Colgaba como la grasa, la sangre, asqueroso. Pero caminaba, como si todo estuviera normal. Tenía 5 cachorritos. Caminaban por debajo de sus patas y lloraban. Pero los cachorros eran normales. Jamás podré olvidar esa noche. Hoy en día tengo 65 años. Y recuerdo todo eso. Y es más, ese perro era un perro gigante, un tipo boxer, color té con leche. Y los cachorros eran todos diferentes. Les mando un abrazo. Gracias y que sigan los éxitos. Quédense con nosotros, 10:15 de la noche. Hoy Las Heras, pero también Fabiana Quinn. Más adelante la historia retro y vos protagonista. Es el momento de aprovechar para llamar 011-4535-4204. El directo de Pop 011-4535-4204. El WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Este sábado, 4 de febrero, a la medianoche, segundo episodio del Mano a Mano Paranormal en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal. Ya pueden suscribirse al canal metiéndose en YouTube, en la lupa de YouTube, @trasnocheparanormal. Toca el botón de suscripción para no perderte nada. Además, en ese canal subimos los programas completos de La Noche Paranormal y todas las historias centrales. Podés hacer maratón de este programa durante el fin de, por ejemplo, y te pones al día. @trasnocheparanormal YouTube, anda a suscribirte ahora mismo. En mi Instagram, Héctor Locutor OK, subí en el feed un video que es una venta del Mano a Mano Paranormal. Me gustaría que fueras ahora a Instagram, Héctor Locutor OK, veas la ventita y dejes un comentario. O compartas la ventita con el avioncito de Instagram en tus historias. @HéctorLocutorOK. Bánquennos un minuto nada más, que seguimos en vivo, no se vayan. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Me alegro que volvió la Mona. Saludos a todo el equipo, a Héctor y los demás. Es un mensaje de que era para ayer, en realidad, por la consigna de ensoñar, ¿no? De esto de estar en el sueño, intentar un sueño conjunto. Bueno, la verdad es que no sé si fue conjunto, pero soñé algo bastante raro. De hecho, hace bastante que no soñaba. Y yo estaba con un grupo de gente en donde vivo, en Barrio Marítimo, soy Sandra, y cuando estaba con esta gente, como todos de
joda por la casa, o sea, había como un clima así de festejo de poca gente, ¿no? Como de 7-8 personas, por ejemplo, y después había un perrito, como que yo tenía un perrito flaco, un perrito que me recuerda mucho, o sea, al personaje animal de la Carta de la Fuerza, no sé si conocen, que es como un león, un perro, una cosa así, ¿no? Bueno, yo estaba jugando con el perro y el perro estaba encima mío, bastante parecido como, por ejemplo, cuando mi gato se sube encima mío, pero yo no tengo perro, y era como un perrito muy sonriente, diría yo, mediano, ¿no? Mediano, color beige, con algo de pelo, o sea, un poco peludo, pero no mucho. Y en un momento, cuando estaba como así encima mío, el perro, yo estaba acostada en mi cuarto, de repente habla con una voz medio rara y me dice algo como, yo quiero estar con vos, no sé, como si fuese que me dice, quiero estar con vos, una voz rarísima. Y entonces yo ahí me asusto en el sueño y me lo saco de encima y le digo a la gente que estaba conmigo, che, el perro habló, o sea, esto es raro, y todos me miraban con cara de estarle loca, no todo en el sueño. Pero bueno, eso fue lo que soñé yo. Me asusté bastante, me acordé un poquito, porque era bastante, era vívido el sueño, o sea, como fue como que no sé quién era ese personaje, no sé quién era el perro, la verdad, si era un humano encubierto, si era un gato encubierto, si era realmente un perro de alguien, o sea, no lo reconocí, y lo único que puedo reconocer es esta similitud con el personaje de la Carta de la Fuerza, que es una chica, una señora que está como domesticando un perro, para que, como para, como una cuestión de generar, digamos, una fuerza nueva en cuanto a un carácter nuevo, ¿no? Creo que, o sea, esa carta todavía no la estudié, digamos, pero estoy estudiando tarot y puede que esté relacionado. Bueno, un mensaje un poco largo. Gracias. Hola, Héctor Rossi, ¿cómo te va? Te escucho hace mucho tiempo, quería mandarte saludos y contarte cómo empecé a escucharte. Te empecé a escuchar que caí privado de mi libertad en la comisaría de Mateu, ahí estuve detenido y te escuchaba ahí con todos los pibes, escuchaba la radio. Me empezó a gustar mucho la radio, las historias, y bueno, hoy ya estando en mi casa libre, digamos, pues sigo con el ritual radiofónico de la radio, pudiendo escuchar siempre, y bueno, siempre estoy escuchando de las 9 a las 12. Bueno, quería contarte una historia que me pasó siempre estando ahí en la comisaría. Ahí en la comisaría yo oraba mucho, soy evangélico y oraba mucho a Dios para que me dé la libertad, para que me deje libre. Bueno, y un día estaba yo orando en el baño de la comisaría y sin darme cuenta, miré así y había la estatua de Santa Muerte, y bueno, después empecé a tener muchas apariciones, así que, digamos, cuando dormía escuchaba ruidos, lo veía siempre a mi compañero, que bueno, que ya no está, que está muerto, como que yo entraba al baño y yo lo veía, lo vi apoyado en la pared, o cuando estábamos comiendo un día, comiendo con los pibes, y miro así y como que lo vi ahí parado, con un pantalón negro, una remera blanca, y siempre yo en la, oraba para que se vaya todo eso, y le pedía mucho a Dios eso, y me seguía pasando. Y yo lo asocié mucho con la estatuilla de Santa Muerte, capaz que tiene algo que ver con eso. Mi amigo ese murió en el 2017, y bueno, me pasó que lo veía eso. Así que bueno, te mando un abrazo, y me encanta escuchar la radio siempre, todas las noches. Y manda saludos para mi hermano Cholo, para mi hermano Pablo, para mí, me llamo Leo. Saludo también a la Mona Carballo. Muchos éxitos para todo este año.
Saludos para vos también, Mona. Muchas gracias, qué lindo mensaje. Gracias por su afecto a cada uno de los que nos escucha, que además no solo forman parte del programa en el rol de oyentes, por decirlo de alguna manera, sino participando con sus historias, con sus relatos, recomendando el programa, contándolo, escuchándolo en YouTube más tarde. Digo, la comunidad paranormal posta nunca fue tan grande como ahora. De esto me puedo dar cuenta también. Y digo algo más. No lo tomen como ni una chicana, ni tampoco un chiste, ni de fanfarrón, ni nada de eso. Pero me estoy dando cuenta que muchos, tampoco inventamos nada hablando de lo paranormal, ¿eh? Esto es un género, primero literario, si se quiere, después cinematográfico y radiofónico. Hablar de historias de terror, me refiero a eso. Y no lo inventamos nosotros en la radio. Yo tengo el recuerdo vago de chico, el Pato Galván en Energy hacía una noche de terror, creo los martes. Después hubo varios radioteatros en Radio Nacional que tenían que ver con la temática terrorífica. En televisión, Narciso Ibáñez Menta hizo varias series en definitiva relacionadas al terror. Pero en esta última década sí puedo decir que somos nosotros los que dijimos, es por acá el contenido de radio. O sea, ¿no? Hace 10 años no había programa paranormal en radio. De eso estoy seguro, ¿eh? Porque me acuerdo cuando me convocaron para trabajar acá, que, y sobre todo a la noche, la franja horaria liderada por las radios musicales. No había contenido de este estilo. Estaba como de moda lo sexual, ir por ese lado. Y a partir del éxito indiscutido de La Noche Paranormal, que estamos casi en el segundo puesto, casi, ¿eh? Estamos a décimas de estar en el segundo puesto de audiencia en la franja. Cada vez más programas hablan de esto. Hoy me contaban que en Neura, la plataforma de Fantino, tienen un bloque o un día paranormal. Cosa que celebro, me invitaron. La semana que viene voy a hablar de los fenómenos paranormales allá. En otra radio también resucitaron un programa que estaba levantado en función de hablar de esto también. O sea, digo, bueno, evidentemente se mira, se nos mira. El Martín Fierro también ayudó. Vos sabés, Mona, y le digo a la gente que cuando llegué a Mar del Plata, la semana del Martín Fierro, hace 2 semanas, apenas me bajo del remis para llegar al lugar donde entregaban los premios. El remis llegó hasta un punto que había una valla y estaba la guardia del mar. No podíamos avanzar, había que entrar caminando, 2 cuadras caminando. Esas 2 cuadras caminando, posta, apenas me bajo del remis, Héctor, paranormal, me dijo una señora. O sea, era recontra asociado todo al programa. Y en el camino y adentro de la ceremonia, la mayoría de los comentarios que recibí de los colegas, de los periodistas de APTRE, de la gente, eran por este programa. Por este programa. No, ni me hablaban de intrusos, ni me hablaban de Canal 26, ni nada. Me decían paranormal. Y uno, me acuerdo el nombre de la mujer, ay Dios, una miembro de APTRA, una mujer veterana, que no se entienda, o sea, una persona grande que con mucha experiencia en los medios, me hablaba del programa. Me decía, che, lo que pasa es que el programa es un clásico, me dijo. Es un clásico. Me dice, vos te subís a un taxi a la noche y está el programa de ustedes puesto. Y después vos, cuando hablas del tema de una historia de fantasmas, un video viral, me dice, al primero que nombran esa voz. Me dijo esto una miembro de APTRA, no me acuerdo ahora el nombre de la mujer. Le digo, bueno, gracias. Pero me doy cuenta que es verdad, que no es que te lo dicen para endulzarte. Me doy cuenta que es cierto, porque lo veo también en la calle. Hay una nena, Delfina se llama, en el edificio donde yo vivo, que la otra vez también la madre me decía, porque la nena me saludaba, Héctor, hola. Le dije, le grabé una historia y le dije, ¿podés decir, por favor, Topan, quién te conoce? Y lo dijo la piba, Héctor, y cuando estaba de vacaciones mandaste un video de un nene también muy emocionado. No, eso también. Que todos nos emocionamos en el equipo, porque nosotros, nada, somos contadores de historias, como Héctor siempre dice, historias de ustedes o de sus familiares o de su entorno y amigos. Pero siempre los más chiquitos nos emociona, como que nos toca muy de cerca, y que un poco lo tengan tan chiquitito de referente a Héctor nos dio mucha emoción, porque es tan genuino ese sentimiento. No, olvídate, el pie, tan no, único, no, que miento. Héctor nos compartió a nuestro grupo de trabajo y nos emocionamos todos, cada uno por su lado. Yo estaba en Córdoba en ese momento. Se llama Conrado el chico, y el otro día lo conocí personalmente porque es un vecino de la casa de mi hermana, que ni sabía que mi hermana era mi hermana. O sea, la conocían a mi hermana por un rol laboral, y cuando le cuentan que el nene era fanático de un programa de radio y que el programa contaba historias de terror, y mi hermana lo escuchaba, y dice, no, y el conductor es Héctor Rossi, dijo el pibe.
Y dice, es mi hermano. Y no, no lo podía no creer, ser, el pibe. Claro. Entonces le mandé el video para que vea que sí era el hermano. Y el otro día, que festejé el cumpleaños de mi mamá en la casa de mi hermana, le dieron una sorpresa a Conrado y lo llevaron engañado a la puerta de la... Vive cerca, a la puerta de la casa de mi hermana. Le dijeron, vamos a la heladería a comprar algo a la noche. Y salí con el Martín Fierro. Te juro, lo subí el domingo a Instagram, ya se borró la historia. El pibe cuando me vio vino corriendo y me saltó como si yo fuera, no sé, pero... Ahora hablo en serio totalmente. Es una emoción que para mí es como indescriptible primero y después que me excede, porque digo, bueno, pará, ¿qué hago? Yo no soy papá, entonces no sé cómo reaccionar a alguna cosa. Lo trato como un adulto. Digo, ¿qué onda, chabón? ¿Te gusta el programa? O sea, porque es como... No, es lo que te sale, claro. Es lo que me sale. Pero también es algo que... También uno lo puede entender, porque el programa este tiene eso de la magia del radioteatro. Y ¿viste? Familiar también, que nos escuchan de muchas familias. Digo... Hay algo de todos nosotros que volvemos a ser niños cuando hacemos este programa y me parece que está bueno que también pase genuinamente con ustedes, que son los chicos y chicas que están escuchando la pop a esta hora. Bueno, vamos adelante. 22:33. Lola en vivo. Hola, Lola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por esperar y queremos escucharte. Bueno, la historia no me pasó a mí, sino a mi abuela, que hoy tiene 93 años, y estoy hablando del año 87, febrero, justamente febrero de 1987. Uh-huh. Falleció mi abuelo, creo que fue un 14 de febrero, ya lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Y ellos trabajaban juntos, eran odontólogos, mi abuela está jubilada, y una tarde... Estando mi abuelo en el consultorio trabajando, la secretaria, sin saber que había fallecido a mi abuelo, suena el teléfono. Y le dice, la doctora puede atender, soy su marido, está fallecido mi abuelo, ¿no? La secretaria sin saber. La doctora en ese momento está atendiendo, por favor, si quiere dejarle algo de eso, sí. Que la voy a llamar cuando esa termine al departamento. Esto estaba en el mismo edificio, el consultor estaba en un quinto, su casa en el noveno. Y la cosa que a mí me asombró, me hizo poner la piel de gallina, fue cuando la secretaria le dice, doctora Corina, acaba de llamar su marido, y dice que mi abuela se puso blanca, pero dice que después la va a llamar a su casa. Mi abuela no podía seguir trabajando. Sube a su casa y suena el teléfono. Otra vez suena el teléfono. ¿Quién era el que hablaba? Mi abuelo. Mi abuela dice que no podía quedarse en pie, pobre. Y le dice, te pido que subas a la habitación y abras el placar de la mía. En ese placar, mi abuelo, tenía un espejo largo que ocupaba toda la puerta. Uh-huh. Y mi abuela dudaba en abrir la puerta. Dice, abre la puerta. Y en ese espejo, en el cual se veía mi abuelo, aparece mi abuelo. Diciéndole, haciéndole recordar... Uh-huh. Que era un aniversario más de su muerte. ¡Qué historia, Dios mío! ¿Sigue? ¡Ay, me muero! O sea, ¿qué más pasó? No, al otro día, mi abuela va al Jardín de Paz donde está ella. Los huesos de mi abuelo, porque mi abuelo no está ahí. Ajá. Y bueno, nada. Y es como que se calmó todo. Obviamente, después de haberle dicho, desapareció la imagen del espejo. Mi abuela, inmutable, pobre... Hoy tiene 93 años y nada, y cuenta su historia como, a ver, no sé, para mí es sorprendente, yo creo mucho en lo que es paranormal y te iba a corregir, te iba a decir algo. Primero, decirte que lo del Pato Balbán es verdad, yo lo miraba, yo lo escuchaba, porque me interesa mucho todo lo que, y es más, nosotros no somos normales, somos paranormales todos. Todos paranormales. Uh-huh. Y a mí lo que me pasa como experiencia, yo tengo a mi hijo fallecido hace 15 años, de 2 años falleció, Joaquín.
y cada vez que se acerca otro aniversario de él, es como que siento un abrazo, como que alguien me toca la espalda. Y eso me pasa no solamente llegando a la fecha, que es en agosto, sino cuando me siento mal, siento ese abrazo y esa paz repentina que me viene, porque por ahí estoy llorando y dejo de llorar y me tranquilizo. Uh-huh. Y sé que está conmigo. En mi familia, todas las mujeres vemos, sentimos, escuchamos, y me ha pasado un montón de veces que dejo las cosas bien en su lugar y se me caen. Se caen. Por ahí estoy en otro lado y escucho una caja que se cae, una foto que se cae, así que me encanta. Y estás más cerca de él también, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, es que... Perdóname. Sí. No, te escucho y después te agrego algo que pienso. Y ya le digo, ¿otra vez venís a molestar? Yo hablo con él, porque sé que es él. Uh-huh. Y me tranquiliza mucho, la verdad que me tranquiliza muchísimo. Creo que es un poco el sentido de este programa, más allá de la parte de entretenimiento y que le podemos agregar porque es un programa de radio, de fondo está eso, ¿no? El saber que hay algo más, el generar una esperanza. Siempre lo nombro porque la verdad no me aburro de decir su nombre y apellido. Yo era un gran admirador de Víctor Sueiro. Me parece que él había logrado encontrar un nicho, un espacio en la tele, en los medios, con este sentido, ¿no? Historias de misterios y milagros, decía él. Sí, el tema de lo que logró Víctor Sueiro es hacer creer a los incrédulos. Que además él era periodista y él era el primer incrédulo. Él era el tipo que decía, si yo no lo veo, no lo creo, hasta que le pasó. Por eso te digo, lo quiero destacar porque me parece un gran referente que sigue estando, ¿no? Yo cada vez que hago este programa es imposible que me olvide de la figura de Sueiro. Para mí es un referente, o sea, está. Y sí, aunque no lo veamos, Sueiro está. ¿Se acuerdan de la publicidad de que Sueiro apague la luz que se había hecho? Hasta él mismo se tomaba, digamos, con humor lo que había pasado, ¿no? Era un capo. Lo que pasa es que si no te lo tomás con humor, un poco con humor, la verdad... A mí siempre mi mamá nos contaba historias, pues nos juntábamos. Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy la segunda de cuatro. Y nos contaba anécdotas paranormales que a mis hermanos asustaba y no podían dormir. Y yo me quedaba anonadada mirándola a mi mamá, igual que con mi abuela, que me contaba su historia de la villa y todo lo que pasó. Pero es como que a mí me dijeron hace poco que yo tengo que sacar mi evidencia de alguna forma de adentro. Me da miedo. ¿Por qué miedo? No sé si es por un tema de no saber, de no poder manejarlo. A mí me dijeron que yo vine, mi misión en esta vida, que es la última, me dijeron, es a sanar, vengo a sanar a la gente. Y es cierto, porque cuando fallece mi hijo dije, no quiero saber más nada, y me puse a cuidar adultos mayores. O sea, se me iban muriendo, uno, no te digo uno tras otro, pero más o menos, porque son adultos mayores. Uh-huh. Yo los tocaba y es como que sentía que se relajaban. Y a los dos días fallecía, o a la hora fallecía. No es que, a ver, no quiero que me lleven presa por decir lo que estoy diciendo, pero es como que yo... Vengo soy el nexo entre, no sé cómo decirte, el cielo y la tierra, no sé cómo decirte. Bueno, me gusta que lo puedas asumir primero y después con tu historia, evidentemente hay ahí algo real de ser un puente. Te mando un beso grande, Lola, gracias por compartirlo. Gracias por el premio. Gracias, un beso. Un beso grande. Chau. 11:20 pasaditas de la noche. Se prepara Antonio Lacera, vamos a hacer una tanda, le ponemos un poco de música para descomprimir y ya encaramos la recta final del programa que vuela, con Antonio, con más relatos, con voz en vivo, en el 4535-4204, 011-4535-4204, el WhatsApp paranormal 11-27-84-1073, 11-27-84-1073.
en Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok, acabamos de subir una creación de Henry Héctor. Fenómeno, ¿eh? Lo que hizo espectacular Henry. Una foto nuestra con la mona, pero está como... pintura, ¿no? Una pintura. Sí. No, es espectacular. Vayan a arroba Héctor Locutor, ok. Ahí la subí para que le den un like y algún comentario que les parece cómo salimos en esa pinturita que subió Henry. Manquen un minuto y volvemos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Perito, el famoso Pomperito. Gracias. 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches, chicos. Mi nombre es Rubén, soy de Gleu. Bueno, es un gusto para mí escribirle. Estoy internado acá en un hospital de Longchamps y acá tuve la oportunidad de que pongan la radio y escuchamos a ustedes de noche. Les quería contar mi historia. Mi historia es de con mi pareja, que hace 14 años estamos. Como a los 2 o 3 años, un día nos peleamos re mal, pero re mal. Creo que los dos pensamos que no nos íbamos a ver nunca más, ¿no? Y bueno, ella no tiene su mamá. Había fallecido ya 2 o 3 años de que yo la conociera. Y yo estaba tan enojado que no la quería hablar. Y un día, a las 4 de la mañana, 4 menos 10 era, porque yo después miré la hora. Yo soñé con la mamá de ella, que la mamá de ella estaba parada al lado de mi cama y me decía: Rubén, no seas malo. Llama a la Karina, ella te está esperando. Entonces me despierto, me siento en la cama y agarro y llamo a mi pareja, a Karina. Y me atendió y medio que se largó a llorar y me dijo: yo le pedí a mi mamá que te avise, que te diga que me llames. Esa es mi historia. Yo no soy de creer en esas cosas, pero esto realmente me pasó. Quería compartirlo con ustedes. Me encanta el programa. Buenas noches, chicos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo. Soy de Luján de Cuyo, Mendoza. Es la primera vez que te escribo, te mando un audio. Bueno, lo que te quiero contar es que cuando yo era chico, yo ahora tengo 29 años, cuando yo era chico, nos mudamos de casa. Cuando yo tenía 7 años nos fuimos a vivir a una casa que mi viejo había comprado un lote, y la casa tenía 2 años de nueva, digamos, que mi viejo la hizo nueva. Y por las noches nosotros vivíamos, digamos, adelante de un canal grande, muy conocido en Mendoza, que se llama Cacique Guaymallén, ¿viste? Bueno, nosotros vivíamos adelante de ese canal, como muchas familias, los lotes estaban costeando el canal, digamos. Y una noche, cuando éramos chicos con mi hermana, nosotros dormíamos en la pieza del fondo y sentíamos llorar a un bebé, ¿viste? No te voy a decir una hora exacta porque la verdad que no recuerdo, era muy chico, pero sentíamos cómo lloraba un bebé. Un bebé súper chiquito, ¿viste? Los bebés, el llanto de los bebés recién nacidos, bueno, así. Y parece que mis viejos no lo escuchaban. Así que una noche de esta tomamos coraje con mi hermano y fuimos y le contamos a mis viejos. Pensamos que nos iban a retar. Y mi viejo nos dijo que ellos también lo escuchaban, pero que no sabían qué hacer. Entonces una noche mi viejo decide irse al fondo cuando empieza a llorar al bebé. Estábamos todos histéricos de los pelos por escuchar eso. Entonces va y se para en el borde del lote que daba al fondo del canal, que no se veía nada para abajo, solamente se escuchaba el ruido del agua. Y nosotros escuchábamos desde mi habitación, nuestra habitación, que mi hijo lo calmaba y le decía: bueno, ya está, bebé, no llore más, qué pasa, extraña a la mamá, cosas así. ¿Viste? Lo calmaba como si fuera su hijo. Entonces escuchaba que como que el niño se resentía, como que le hacía así, ¿viste? Como que se calmaba. Bueno, entonces mi viejo lo tuvo que hacer como 3 días seguidos hasta que, bueno, el bebé dejó de llorar. Y resulta que después, averiguando, el hombre que nos vendió los lotes, justamente, bueno, era de Buenos Aires, falleció el hombre hace un par de años, nos dijo que toda esa zona estaba ocupada por indígenas,
y cuando llegaron los inmigrantes, lotes que no, los indígenas no querían desocupar o no querían vender, los mataban. Y que se corría el rumor de que ahí habían enterrado, o sea, habían matado a una mujer indígena que había estaba embarazada y la habían enterrado ahí mismo, porque los mataban y los enterraban a la orilla del canal. Así que suponemos con mi viejo que bueno, que fue eso, que fue el bebé de alguna indígena, viste, que ni siquiera, quizás ni siquiera llegó a nacer, pero bueno, ya estaba. Gracias, Héctor, la verdad es que el programa me encanta, me fascina, lo escucho todas las noches, soy colectivero y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para vos también, ¿eh? 6 minutos para que sean las 11 en punto de la noche en la Argentina, en la Pop, la noche paranormal en vivo. 4-535-4204, el directo, y ahora llega él, Mona. Preparadísimos. Preparados para abrir una nueva noche de consultorio. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco. Además es escritor, conferencista y un referente del fenómeno parapsicológico a nivel mundial de habla hispana. Es el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen jueves. Pero muy buen jueves, Héctor, muy buen jueves. Bueno, acá estamos ya con equipo completo, volvió la Mona de las vacaciones. Excelente, ahora sí. Excelente, bienvenido la Mona. Gracias, Doc. Ahí atentísimos para escucharlo. Seguro que has llegado con toda la energía vital y positiva necesaria. Completamente, Doc. Uno recarga energía, aparte me fui a Córdoba, centro de todo el país. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Oíme, hablando de lugares de la Argentina y antes de abrir el consultorio, me parece que el comentario de la Mona está bueno. Vos dijiste que te fuiste a Córdoba, centro del país. Yo tomo eso y le pregunto a Antonio, ¿hay algún lugar de la Argentina al que podamos ir a vacacionar o a visitar para recargar energía? ¿Algún lugar puntual que vos digas, si tienen ganas de recargar energía, usted tiene que visitar tal sitio? Si hablábamos de Córdoba, sin dudas, Capilla del Monte, al pie del Cerro Uritorco, el cerro más alto de las Sierras Chicas, un cerro lleno de, justamente de energía vital y positiva. Está lleno de lugares la Argentina. Toda la quebrada de Humahuaca en Jujuy es un lugar que solo con caminar, aún el que menos conozca del tema, el más escéptico, termina diciéndote, che, pero acá qué pasa, uno se siente distinto, se siente mejor. Sí, toda la zona cordillerana también, exactamente. Hay unos cuantos lugares en la Argentina que te vitalizan. No hablemos, por ejemplo, las cataratas del Iguazú, una zona también muy armonizadora. Sí, hay muchas. Bueno, ahí tienen al maestro Antonio Laceras, que además lo caminó, ¿no? O sea, son lugares que también él visitó. Antes de abrir el consultorio, ¿cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? Lo más simple es que visiten mi página web, ahí están mis redes sociales, mi mail, el teléfono, las investigaciones que hacemos, los cursos, los libros, está todo en www.antoniolaceras.com. Yo los invito a que visiten antoniolaceras.com y adelante nos comunicamos. Y una más antes de abrir, puntualmente agradecerle porque te convocaron a vos y yo hace un rato también les agradecí que me hayan invitado. Fantino, con su medio, con Neura, que tiene esta nueva plataforma, están tocando estos temas parapsicológicos paranormales y estuviste invitado, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente, estuvimos una hora dialogando, muy buenos periodistas, muy buenos entrevistadores, así que pudimos hablar de tantos temas, de las sociedades secretas, que es un tema que interesa mucho y hay mucha confusión, así que la verdad la pasamos muy bien y espero que los oyentes y televidentes también lo estén pasando bien, porque ahí sigue, está colgado el material que grabamos. Ay, qué bueno, pues lo compartimos también acá en redes y se viene el próximo Mano a Mano con Antonio. Ya le vamos a poner fecha de grabación y fecha de estreno, Antonio. Exactamente, claro que sí. Bueno, dicho todo esto, abrimos formalmente el consultorio. Son audios que llegan al 11-27-84-1073. Hola, Héctor, ¿qué tal? Soy Brian de Merlo. Tengo una pregunta para el maestro Laceras. Quería saber qué significa o qué pasa cuando te
ponen sal gruesa en la puerta de tu casa. Hace varios años atrás salgo de la vereda de mi casa y nos habían rodeado toda la casa con sal gruesa. Epa. Quería saber cuál es el significado o para qué lo hacen. No solo en el piso, sino que también había una montañita como un puñado en la puerta y en las puntas de la ventana también había un puñado de sal gruesa. Bueno, esa es mi pregunta y nada, la radio está muy buena, te escucho todos los días en el auto y nada, sigan así. Gracias, querido Antonio. Son rituales de magia negra. Son rituales de magia negra y justamente tal como lo describe el oyente, con las montañitas de sal gruesa, los costados de la casa y demás, ¿qué es lo que está buscando? Paralizar, impedir la salida, atar a la persona. El típico ritual de magia negra. Bueno, ¿y qué hace uno? Porque no es la primera vez que escucho esto, ¿no? Del tema de la sal. ¿Qué puedo hacer antes de consultar a alguien como vos, digo, ¿no? ¿Qué puedo hacer inmediatamente? Las técnicas que decían nuestras madres y abuelos. Primero, barra todo, y barra, no lo agarre, no toque. Barra todo con la escoba, tírelo al medio de la calle. Y donde estaba toda la sal gruesa, agua con vinagre. La vieja técnica que enseñaban nuestros padres, madres y abuelos. Agua con vinagre, flota bien sin tocar el lugar y deja que se seque. Es Antonio Las Heras, estamos en vivo a las 11 de la noche en punto en la Argentina y hay más preguntas. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Emiliano, soy camionero, viajé muchos años afuera, todas las provincias. Lo que me pasó, bueno, me pasaron varias cosas. Una de las tantas que me pasó, a ver, capaz que hay alguna explicación, es que venía en la ruta y de repente sentía olor a perfume de mujer o a flores. Y bueno, nada, me gustaría saber qué significa eso. Nada, un abrazo grande, la radio está excelente. Bueno, ¿qué significa eso? Ahí puede haber dos causas. Una, que la persona mientras maneja esté un poco cansada, tenga cierto cansancio mental, y entonces al producirse eso hay una sensibilidad que genera una percepción, en este caso olfativa, de algo que tiene que ver con recuerdos, con historias que la persona tiene. Esa es una opción. La otra opción es que la persona, en este caso nuestro oyente, en esos momentos haya tenido una sensibilidad parapsicológica extrasensorial y que por clarividencia haya captado aromas que tienen que ver con algo que ocurrió en los lugares que estaba atravesando con el camión. Ah, ok. Queda ahí una especie de memoria. Claro, distintos lugares tienen, voy a usar el término que vos usaste, que es muy bueno para entenderlo simple, una memoria. ¿Una memoria de qué? De algo inusual, algo fuera de lo común que ocurrió en el lugar. Uh-huh. Entonces, alguien que no conoce para nada el asunto pasa por el sitio, pero si está activada su capacidad extrasensorial clarividente, se produce una captación, en este caso, olfativa. Pero podría haber sido auditiva. Yo estaba escuchando, hace rato que vengo escuchando el programa hoy, uh-huh, y estaba escuchando esa historia del oyente de Mendoza que hablaba de ese bebé que cuando él habla con los padres le dicen, no, nosotros también lo escuchamos, no sabemos, uh-huh, de qué se trata. Bueno, ahí es una memoria clarividente, extrasensorial, auditiva. Podría ser que nuestro oyente, cualquiera de ellos, el de Mendoza o este que nos preguntó recién, dijeran, vi. Ahí tenemos un hecho clarividente, perceptivo, visual. Es decir, la única manera que tenemos los humanos de captar las cosas paranormales, extrasensoriales, espirituales, es a través de nuestros cinco sentidos. Claro. Y acá tenemos el ejemplo. Pero tal como vos dijiste, lugares que conservan una memoria. En el campo de lo normal, la memoria es que por primera vez vamos con el auto en una ruta y vemos que hay un cartel. Y dice acá en 1816 pasó el general San Martín. Bueno, la memoria está registrada en un cartel.
pero en otras ocasiones la memoria está registrada en una energía que queda en el lugar, que es la que han captado nuestros oyentes. Bueno, atención todos los que tengan alguna consulta similar, ¿eh? 11-27-84-1073. Hola, buenas noches. Yo te escucho de San Luis todas las noches, me gusta mucho el programa. Y quería contarte dos historias que me pasaron muy similares una de la otra. La primera fue en la casa de mi hermana, que yo me sabía quedar a dormir, y me acostaba en la pieza en el dormitorio de mis sobrinos. Ellos tenían una caja con juguetes, llena de juguetes, y cada vez que yo me quedaba, en la noche sentía como que alguien movía los juguetes, como que se movían los juguetes, como que alguien hacía ruido, sí. Yo pensaba que era una rata o algo así que andaba. Hasta que una vez, me quedo a dormir, empiezo a escuchar ruidos así en la caja, como me pasaba siempre. Y cuando sé que me duermo, en un momento me despierto y veo la figura de un hombre, como de humo así, blanco, en la puerta del dormitorio. Y se me empieza a acercar. En ese momento, cuando llega hasta mí, se desaparece de golpe. Desde ese día no volví más a la casa de mi hermana. Y nunca le conté tampoco. Y después, charlando, ella me dice que ella había hablado con los vecinos y que en ese dormitorio había fallecido el dueño de la casa. La segunda situación me pasa en mi casa, donde yo vivía, en la casa de mi mamá en realidad, que había fallecido también. Vivía con mi pareja, nos acostamos a dormir y al poco tiempo escuchamos ruidos de ollas, como que estaban moviendo las ollas, acomodándolas. Bueno, ninguno de los dos nos animamos a levantarnos para ver qué es lo que era ese ruido. Nos dormimos y me pasa lo mismo. Me despierto y veo en la puerta una figura de humo, pero de mujer, como si fuera una mujer. Se empieza a acercar hasta mí de nuevo y cuando llega se desaparece. Exactamente igual como me había pasado antes. Bueno, esa es mi experiencia y me gustaría saber alguna vez por qué vi eso y qué es lo que significa. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio. En el primer ejemplo, el primer caso, de vuelta podemos hablar de lo que vos llamaste la memoria del lugar. Porque claramente lo que la oyente de San Luis nos dice es: ha visto un fantasma, un fenómeno de fantasmogénesis, que es un fenómeno parapsicológico, psiquinético, por el cual no solo uno puede percibir al fantasma. Si nuestra oyente hubiera tenido la oportunidad de que el fantasma pasara cerca, hubiera agregado: y cuando pasó cerca sentí un frío polar. Bueno, eso es típico. La temperatura que este tipo de apariciones fantasmogénicas produce siempre es frío, típico. Ahora, fíjate que cuando averigua dice: ah, me enteré que ahí había desencarnado una persona. Bueno, la memoria energética del lugar, que es evidente que nuestro oyente tiene un sexto sentido habilitado, porque poco después le ocurre la otra anécdota donde también observa una figura fantasmal. Ahí ya está con su pareja, que oye, pero que oye el movimiento de cubiertos, de objetos metálicos, sí, pero la que observa el fantasma es ella. Bien. Tiene habilitada esa facultad. Bien. Preguntas al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor, Monita. Bueno, mi pregunta va para el doctor Laceras. Muchos cuentos que pueden ver entes, sombras negras. Mi pregunta puntual es: ¿qué tiene que ver la vibración en la que estamos, que hace que podamos ver estos entes o no? ¿Y qué debemos hacer para vibrar alto o controlar nuestra vibración? Bueno, Antonio. Claro, la expresión que dice vibrar alto, o sea, lo que llamamos vibrar armónicamente, eso tiene que ver con el desarrollo esotérico y espiritual que cada persona haga a través de su trabajo personal, de sus meditaciones, de su trabajo de desarrollo del poder mental, tiempo necesario para eso que llamamos la comunicación espiritual, es decir, con lo trascendente. Para vibrar alto, como dice nuestro oyente, lo primero que se necesita es que uno se adueñe de su propia agenda y tenga tiempo todos los días, un buen rato todos los días,
para trabajar consigo mismo, con su profundidad espiritual, hacer los ejercicios de meditación. Esto no se consigue diciendo, bueno, yo los domingos a la mañana 15 minutos, no. Esto es una forma de vida. Usted no respira un ratito todos los días, porque si respira un ratito, cuando deja de respirar, desencarnó. Esto es lo mismo. Quiere desarrollar, y es tan bueno hacerlo, esas capacidades de vibrar en alta frecuencia, hay que dedicar todos los días trabajo a la meditación, la espiritualidad, la concentración mental, el desarrollo del poder mental, el poder decidir qué es lo importante y qué es lo accesorio. Es todo un trabajo y muchas veces, bueno, requiere al principio de alguien que te entrene, como todo. Bueno, está bien buscar el entrenador, pero después seguir practicándolo. ¿Hasta cuándo vas a seguir practicando? Mientras respire. Claro, oíme. No, porque hasta que, mientras estés vivo, siempre puedes evolucionar más, siempre puedes vibrar más alto y mejor y más armónico. Vos hablabas de la vibración y esta frase que se usa mucho ahora de vibrar alto, ¿no? Uno entiende que se refiere a una vibración armónica o positiva. Sí. Por el contrario, vibrar bajo es lo opuesto, entiendo, ¿no? Ahora, así como hablábamos las otras veces de vampiros psíquicos, sí. ¿Hay gente que efectivamente vibra bajo? Mira, yo debiera decir que lamentablemente, por la forma de vida en que se vive en Occidente, en el Oriente occidentalizado, en general se vibra bajo. Porque, a ver, una persona que vive estresada, frustrada, nerviosa, con ansiedad, con angustia, con actitudes depresivas. Pues esa persona está vibrando bajo, le puede gustar o no, pero esa es la realidad. Por eso yo decía recién, hay que ocuparse para hacer una vida especial. Todos los días tengo que tener tiempo para desarrollar mi trabajo interior. Como en todas las cosas, quiero ser, aunque no tenga muchas capacidades, pero quiero ser un buen jugador de tenis, tengo que ir a entrenar todos los días. Ah, no, pero yo tengo un ratito, el sábado a la tarde, bueno, le va a ir mal. Claro. Hay que dedicarle tiempo. Esto que estamos llamando vibrar alto, que en realidad es, como vos dijiste, estar en armonía, en serenidad, ser capaz de concretar los deseos positivos de vida que cada uno tiene. Bueno, esto requiere tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer cada día? Voy a aprender, me voy a entrenar, y después que me entrene, ¿voy a seguir practicando o me voy a olvidar? ¿No? Es Antonio Lacera. Vamos con una más al 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Maxi de Bursaco. Le quería hacer una consulta al doctor Lacera. ¿Vos sabés que hace unos cuantos días que venimos sintiendo con mi señora presencias en la casa y como un ambiente pesado? Y hace dos noches atrás estábamos acostados en el sillón y se empezaron a reventar los vasos. Los vasos se empezaron a rajar, pero de la parte de abajo del apoyo hacia arriba. Y no es que estaban en una mesada, como para decir, por diferencia de temperatura. Estaban sobre una madera, así que no sé si me puede decir algo. Bueno, Antonio. Bueno, claramente lo que está describiendo es que hay una energía negativa y desarmonizante que ha comenzado a perturbarlos. Ahora, hay que hacer un estudio para poder determinar esotéricamente qué tipo de energía es la que está actuando, y en base a determinar cuál es la energía que les está afectando, hacer el trabajo armonizador positivo para sacar del lugar y de las personas que están viviendo ahí toda esa negatividad y dar la protección para que no vuelva a ocurrir eso. Tengo una pregunta más sobre esto, y capaz que no lo podés responder porque forma parte de un ejercicio que tienen que hacer ustedes, que son los que saben, pero este trabajo que dijiste que hay que hacer para detectar de dónde vienen esas fuerzas, ese trabajo esotérico, ¿en qué consiste? ¿Nos podés contar algo de cómo se realiza? Es un estudio. Por ejemplo, en nuestro caso es un estudio que hago con mi equipo,
que a algunos les sorprende cuando le digo esto. Mire que esto va a llevar 2 o 3 días de estudio. ¿Por qué? Porque me has dado una oportunidad de hablar de algo que me interesa mucho y que le explico siempre a la gente que me escribe. Porque una cosa es, ¿quién me hizo una maldad? Y otra cosa es, ¿quién me la mandó a hacer? Claro. Son 2 cosas diferentes. Alguien contrata, un enemigo tuyo contrata a verdaderos profesionales del mar, gente que hace magia negra, para que te hagan una hechicería y se te trabe tu vida laboral, por ejemplo. Bueno, pero lo que nos interesa sobre todo es qué tipo de trabajo se hizo, es decir, el diagnóstico esotérico. Eso es lo primero que hay que hacer, y además determinar si realmente el problema que estás teniendo es un problema de orden esotérico, magia negra, brujería, hechicería, un maleficio, o si no, no es eso, y te está yendo mal por alguna cuestión psicológica de otro orden. Claro. Porque tampoco es que cada vez que a uno le va algo mal, a mí hicieron una brujería. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo se hace ese trabajo? A través de una serie de rituales y ceremonias de la alta magia blanca, acompañado de un aspecto parapsicológico que es lo telepático, entonces podemos determinar si efectivamente se trata de un maleficio, por llamarlo así, y si se trata de un maleficio, ¿qué tipo de energía negativa y desarmonizante ha actuado? Porque entonces, a partir de ahí, sí se podrá hacer lo que dijimos después. El trabajo armonizador positivo, la posibilidad de armonizar a la persona, de que haga una vida normal, porque le hemos sacado todo el maleficio. Bueno, pero por eso tenemos que tener claro contra qué es que vamos a combatir, qué energía negativa desarmonizante vamos a disolver, y luego poder dar la protección necesaria, esotérica, espiritual, para que no le vuelva a pasar lo mismo. Bueno, todo súper claro como siempre. Vamos a volver el próximo martes, pero te pueden seguir escribiendo a vos. ¿Cómo hacen, Antonio? Bueno, además de lo que dije de mi página web, antoniolaceras.com, también está mi WhatsApp para que, si de cualquier consulta que necesiten. Mi WhatsApp es 11-49-49-28-50. Lo repito, 11-49-49-28-50. Antonio, gracias como siempre, que tengas un super fin de semana. Lo mismo ustedes, luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también, ahí estaba, el maestro Antonio Laceras en vivo a las 11:16. Quédense con nosotros, 4535-4204, el directo de la radio para hablar en vivo. Vamos hasta las 12 de la noche, hay más historias. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Este programa y todos los programas de la noche paranormal y las historias centrales en YouTube, @trasnocheparanormal. Vayan a suscribirse ahora, @trasnocheparanormal en YouTube. Toca el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Un minuto y estamos con vos. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Esta es la historia real de Bajo la Luz de la Luna, en primera persona. Crecí en Oberá, Misiones, y provengo de una familia de campo muy trabajadora. Lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial, los Vera. Conocí a aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera, dos hermanitos con los que compartía la escuela rural, que eran los más pequeños de ellos. Sus padres no los dejaban ir a catequesis y eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Oberá a bendecir las casas. San Antonio de Padua, los 13 de junio, y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar.
Por eso, era un placer andar con ellos y ser su amigo, aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos. Una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona, el almacenero del barrio, me quedó grabada y lo ejemplifica. Mirá, ahí van los sin bautizo. Hacé una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra. Mis padres no tenían problemas, conocían a los Vera desde hacía muchísimos años. La gente del pueblo, que era mala, ignorante o las dos cosas, decía que andaban en tratos con San La Muerte o el Mandinga. Cada tanto, Ernesto, el padre de los chicos, se iba de la casa por varios días. Lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerba mate, pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería. Yo jamás vi algo malo en ellos. Su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá. Yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso. Siempre me saltaban sus tres perros negros, que me recibían a lengüetazos. Los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos. El padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té, y la madre estaría en Posadas viendo a una hermana mayor, así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo. A la hora de esas siestas infernales de Misiones, cuando hace un calor de mil demonios, estábamos en el patio de los Vera, comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo. Escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba, porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los 80. Pero nada más, era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo. Tuvimos que llevar al patio trasero a los perros, que le ladraban al del carro como locos. Cuando la tarde caía, fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo, porque se había mamado y dormido en su sillón, mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo. Decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien. Al llegar allí, oímos voces cerca del lago. Nos escondimos para ver mejor. Eran tres tipos afilando machetes. Uno de ellos era el supuesto vendedor de vino. Sí, el viejo duerme, pero tiene unos perros que asustan más que el pombero. Sería mejor buscar otros, pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo, dijo. Al oír eso nos asustamos. Yo retrocedí y me tropecé. Nos oyeron y se nos vinieron al humo. Mira, Rolo, son los sin bautizo y otro gurí, dijo el que le había llevado la damajuana al abuelo. Nos ataron y echaron de costado en los asientos de atrás de un auto. Partimos rumbo a quién sabe dónde. Nuestros gritos y llantos fueron en vano. No había nadie alrededor. Cuando el auto paró, había caído la noche y creímos haber llegado a destino, pero no fue así. ¿Qué es eso? ¡Písalo, Rolo, písalo! ¿Qué haces? Dijo el tipo del carro de damajuanas. Oímos unos rugidos terribles de un animal que debía ser enorme. Pronto eso saltó y pasó caminando por encima del capó y el techo, y bajó pisando el baúl. Se escuchaba cómo se hundía la chapa profundamente. Eso pasó junto a la ventanilla trasera y alcancé a ver que era negro y enorme. Se oyeron más rugidos y gritos de dolor de estos hijos de puta y el animal. Rolo, tírale. Te digo que es el yaguarú. ¡Tírale! Gritaba el que había emborrachado al abuelo de los Vera. Se oyeron varios tiros y un chillido canino. Algo desgarraba a nuestros secuestradores. Mirna y Leopoldo me ordenaron que cerrara los ojos. Al cabo de un rato, pude sentir que algo similar a un perro entraba al auto y mordía nuestras ataduras. La inexplicable mezcla de olor a sangre y vino en su aliento llegaba hasta nosotros. Sentí la mano de Mirna tomando la mía y llevándome fuera del auto. «No mires atrás», me dijo. Caminamos un buen rato hasta hallar una casa y pedir auxilio. Los hermanitos, no sabía entonces por qué ni cómo, se mantuvieron calmados en todo aquel caos. Cuando fui a ver a los Vera, ya estaban haciendo mudanza. Me extrañó ver al abuelo con un brazo vendado. No hay nada, mi hijo. Los perros se pusieron nerviosos porque los chicos faltaban y uno me mordió. ¿Viste cómo son? Tienen un sexto sentido. Por suerte los solté y fueron a buscarlos. Pero bueno, esos mierdas querrán venganza, así que nos vamos.
Días más tarde, me enteré que los secuestradores habían sido hallados despedazados. Tenía la esperanza de que los Vera se hubieran enterado y volviesen. Pero nunca pasó. No volví a saber de ellos hasta hace pocos meses, después de 30 años. Yo estaba en homicidios de la policía de Misiones. Me tocó ser parte de la investigación de un crimen en un campo en las afueras de Oberá, donde un tipo fue hallado hecho pedazos. La principal sospechosa era Mirna Vera, su exnovia, mi amiga de la infancia, a la que nunca había vuelto a ver. Decidí interrogarla personalmente. La llamé contándole lo que pasaba y que prefería que me dijera qué ocurrió antes de que las cosas pasaran a mayores. Quería ayudarla, así como ella me había ayudado cuando nos secuestraron. Me arriesgaba a perder el trabajo, pero era mejor hacerle las preguntas que tenía guardadas en ese momento que seguir haciéndome las otros 30 años. Cuando llegó a mi casa, no podía creerlo. Estaba joven, hermosa. Mirna había vuelto a Oberá hacía poco. Tenía moretones ya amarillentos en el rostro, el cuello y los brazos. Se había puesto en pareja con un rugbier que la llenó de golpes y maltrato psicológico por años. No lo denunció. Ese rugbier era el desmembrado de mi caso. Sobre su muerte, ella solo me dijo que fue la última en verlo con vida. Decidí no hacer más preguntas para no encontrarme ante una verdad que no podría tolerar. Ella me agradeció con un beso que no rechacé. Aquella calurosa noche, el infierno estuvo encantador. Al despertarme, Mirna ya no estaba. Sentía ardores en mi espalda que se volvieron dolor cuando me levanté. Las sábanas tenían rastros de sangre. Me miré en el espejo y vi que eran unos arañazos no muy profundos, pero marcados. Sonreí, aunque no recordaba cuándo me los había hecho. Las semanas pasaron y comencé a sentirme mal. Algo no estaba bien conmigo. Por esos días, estaba asignado a un caso horrendo de un niño abusado y asesinado. Cuando me dijeron el nombre del sospechoso, me quedé helado. Don Augusto Toledo, un octogenario. Aquel al que nos habían prometido de chicos cuando nos secuestraron. El cadáver del niño había sido hallado cerca de su finca principal, con extensas plantaciones de yerba mate. Ansiaba verlo en juicio y contarlo de hacía 30 años. Me enfurecí cuando una tarde mi superior me dijo que el tipo era intocable, que me hiciera bien el boludo. Otra vez me sentí extraño. No solo era impotencia, era algo más. Era la rabia más furiosa de mi vida. Fui hasta mi casa y con una ira terrible rompí todo lo que pude y se me nubló la mente. Volví en mí caminando por la noche hacia mi casa adolorido y vi en el noticiero de un kiosco una nota sobre una masacre en la finca Toledo. No supe por qué sonreí al verla, pero durante la caminata, a los recuerdos vagos iniciales, los sucedieron los nítidos. Me vi en flashes corriendo a través de los campos, saltando alambrados y cercas como si nada, rompiendo la puerta de entrada de un solo golpe, sintiendo que las balas de sus matones apenas me rasguñaron, despedazando al viejo violín de Augusto Toledo y huyendo a casa como había ido. Mientras de a poco volvía a mi estado original. Ahora lo sé. Tengo el poder del Yaguarú. El legado de la familia Vera desde hace generaciones. El poder del hombre lobo. Lo tenía su abuelo, que nos había ido a proteger cuando nos secuestraron y se excusó tan vagamente. Y ella lo heredó en sus venas. Este es el regalo que Mirna me legó. Con los lobos se aprende a aullar, así como en los campos de batalla. Sean astutos para poder conocer mis trampas. Y fuertes para huir de mí. No quiero volverme furioso de nuevo con nadie, porque hay algo rondando, algo acechando bajo la luz de la luna. Esta historia es real. Real, 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 real. Hola Héctor, buenas tardes. Mi nombre es Martín, soy de Comodoro Rivadavia, escuchando el principio de tu programa.
escuchando esa historia, sí, ya muy conocida por todos, ¿no? La del muchacho que baila con la chica, la que se le derrama el trago y la lleva a la casa y resulta que es el cementerio. Es muy conocida por esto, por mis pagos también. Pero bueno, algo parecido pasó, le pasó a un compañero de trabajo allá en el 2015. Yo fui a remisero un par de años y siempre trabajé en el turno noche. Esa noche en la que pasó esto era una noche muy ventosa y fría. Y estaba yo en la estación de servicio cargando gas para entregar el auto a mi compañero. Estábamos todos terminando el turno noche y lo veo pasar por la avenida principal a toda velocidad. Pero bueno, qué raro, va apurado, no carga gas. ¿Tendrá algún pedido, algún viaje extra? Me pareció raro, porque pasó muy rápido, pero lo alcancé a ver, era él, mi compañero. Y yo llego a la base, no estaba. Bueno, me quedé afuera en el playón fumando un cigarrillo, dentro del auto, ¿no? Obviamente. Y aparece él. ¿Sí? Me golpea la ventana, bajo. Me dice, Martín, ¿cómo andás? Dice, ¿tenés un cigarrillo? Sí, toma. Subí, le digo yo que está frío. Me dice, ¿te puedo contar algo? Sí, sí, contame. Dice, ¿vos crees en fantasmas? Mirá, le digo, yo he tenido eventos paranormales en mi vida, así que sí. Sí, sí, dentro de todo sí. Dice, yo recién dejé una pasajera, dice, en un descampado, ¿viste cómo está el clima? Sí, le digo. Me pagó y cuando me fui me di media vuelta enseguida, dice, con el auto. Le digo, no, la voy a llevar a la casa. Yo la quise llevar a la casa y ella se negó rotundamente. Dice, le digo, bueno, me voy, pero me arrepentí enseguida. Me doy vuelta y alumbro con los faros y no había nadie, me dicen. Alumbré por todos lados, dice, con los faros, no había nadie, dice. Y temblaba, Héctor, te juro. Fumaba y temblaba. ¿Cuándo fue esto? Le digo yo. Recién, dice. Recién, yo quería pasar a las chapas, dice, como decimos por acá, para poder venir a entregar el auto a horario. Yo digo, recién. Sí, sí, se hará 15 minutos. Yo te vi pasar, le digo, por la Irigoyen. Sí, me dice, sí. Iba solo, le digo yo, peor, no sabes la cara, se le transformó, pálido quedó. Le digo, te juro, yo te vi pasar y estaba solo, le digo, amigo. Así que bueno, Héctor, esta es mi historia. Y perdón que la haga tan larga, pero bueno, me pareció que valía la pena contarla porque me acordé de escuchándolo a este señor. Te mando un abrazo y saludos ahí al equipo, excelente tu programa, lo escucho siempre. Las 12 menos 20 de la noche en la República Argentina, recta final, la recibimos a ella que es medium, tarotista y más. Fabiana Aquino, estás en vivo, hola Fabiana. Hola Héctor, hola Mona, buenas noches, hola a todos los oyentes. Buenas noches Fabi, bienvenida. Gracias, un placer escucharte, Mona. ¿Cómo están? Héctor, una alegría estar en tu programa. Y bueno, ¿qué tema el de hoy, eh? Sí, porque además, antes de meternos de lleno, les adelantamos que faltan horas nada más, 48 horas para el estreno del Mano a Mano Paranormal que grabamos juntos este sábado a las 12 de la noche en el canal de YouTube en @trasnocheparanormal. En el medio de la grabación pasó algo. ¿Qué pasó, Héctor? Que me gustaría que lo cuente Fabiana en tiempo real. ¿Qué fue? Podemos spoilear un poco lo que va a pasar en el sábado, pero contanos vos qué pasó, qué percibiste y qué ocurrió después. Bueno, voy a contar algo cortito, como para que después lo vean los oyentes, para que vean todo, porque fue algo muy fuerte. En el momento que estaba hablando con Héctor, Héctor me preguntaba, yo le respondía, le contaba mis experiencias. Yo sentí como que lo estaba mirando raro a Héctor. Sentí una mirada profunda. Yo no sé, Héctor, si vos te diste cuenta, pero yo sentí esa mirada como que me tenía la certeza que me estaba cambiando algo. Me empecé a sentir rara. Mira, le agrego algo. Exactamente lo que estás diciendo. Estábamos grabando en el Museo de Santa Felicitas. Grabamos... Sí. Hace una semana. Un lugar espectacular. Pero grabamos en una tarde en que hacía muchísimo calor. Hacía mucho calor, 30 y pico de grados. Y en el momento en el que Fabiana, ahora va a seguir relatando, se le cambia la cara, bajó bruscamente la temperatura del lugar. Pero de verdad, de golpe, del calor que hacía los 30 y pico de grados, empezamos a sentir frío todos, Fabiana. Sí.
es tal cual, es real. Esto fue algo que salió así, o sea, yo canalizo en cualquier momento, en cualquier lugar, y esto fue algo corto. Pero ¿qué me pasó? Yo vi a una mujer, en una persona, con un delantal blanco, ¿sí? Tal cual. De repente vi que se acercaba, que estaba levitando, porque levitaba, y empezó a mirar, miraba. Tenía la vista muy profunda, miraba. Yo canalicé ese momento, pero yo vi, sí, que hay cosas que por ahí no las dije al aire, pero vi algo que se lo dije a Héctor en el momento, lo que me pasó, y Héctor después contó algo que quiero que lo escuchen el día 4, cuando se estrena esto, que la verdad que fue una nota fabulosa. Sí. Muy, muy linda, muy fuerte, sí, pero sobre todo con mucho respeto, como hacemos con Héctor, siempre le ponemos respeto y seriedad a todo esto. Cuando Fabiana me cuenta en la grabación de Mano a Mano que había visto a esta mujer, yo le agregué algo, que ahora sí no lo voy a contar al aire, pero lo dejamos para el sábado. Yo agregué algo, conté una historia y hay un material que vamos a compartir el sábado en el Mano a Mano Paranormal. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué significa canalizar? Si nos podés explicar qué es canalizar, porque yo tengo muchas dudas. ¿Canalizás a un ser querido fallecido? ¿Vos ponés canalizar a alguien que te consulta, no sé, su padre murió y el padre a través tuyo le dice algo? ¿Vos podés conectar con alguien que la persona conoce o podés canalizar de manera aleatoria a cualquier entidad o cualquier espíritu? Qué pregunta fuerte, porque en el caso mío, ¿sí?, no todos canalizan de la misma manera. En mi caso particular, yo canalizo en cualquier momento y a cualquier persona. Por lo general, cuando vienen a verme, vienen con algo puntual, pero yo tengo esa, no sé cómo decirlo, algo que me mandaron de arriba, desde muy niña. Yo te conté la historia, Héctor. Yo estoy en la calle, o voy a comprar, y me baja esas entidades y empiezo a hablar. Y no paro. Y yo no me puedo ver el rostro, pero la gente que me ve, cuando por ahí a una persona X estoy comprando y le tengo que decir, porque me mandan mensajes para esa persona, y mi misión es decirlo. Lo tengo que decir, porque por ahí esa persona está angustiada y necesita ese contacto con un ser querido o con quien sea, y yo lo tengo que decir. Entonces es muy fuerte para mí y para la otra persona. Y me cuentan que a mí me cambia la cara, se me transforma, que me cambia la mirada, que tengo la mirada brillosa y que hasta a veces me suele cambiar el tono de voz. Cuando, o sea, vos te estás dando cuenta que estás canalizando porque te empezás a sentir mal, digo, ¿qué te pasa a vos? Sí, yo ya me doy cuenta que baja un espíritu que se quiere conectar, o como me pasó en la grabación, que vi a la persona que venía directa, te miraba a vos, Héctor, esa persona, y me miraba a mí, y nos miraba a los dos, y ponía la cara frente a vos y frente a mí, ¿sí? Esto es fuerte. ¿Y qué pasó? No teníamos miedo. Para nada. No. Entonces, cuando no tenés miedo, se van. Se fue directo por el túnel, por la entrada, por la pista, la entradita. Ya la gente seguramente que en el video va a ver. Y se fue por ahí. Pero es algo impresionante. Va a ver la entradita la gente. Claro. Pero a mí esto me pasa siempre. ¿Y qué es canalizar desde mi punto de vista? Canalizar es, primero, cuando tenés que canalizar a alguien que ya viene premeditadamente y quiere canalizar, vamos a poner, no sé, a su papá, a su mamá, a su amigo, a su amiga, quiere canalizar a alguien en particular, yo lo único que hago es, le pido en ese momento el nombre completo, la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, que es muy particular, muy, muy, muy especial la hora. Entonces yo empiezo a pedir permiso a mis guías espirituales, porque siempre para pasar a dimensiones tenés que pedir permiso, porque se abren varias dimensiones, se abren varias puertas y se filtran, ¿sí? Se filtran seres, entonces vos tenés que pedir permiso. En este caso pido permiso, si el permiso me lo dan y si ese ser querido está acto y quiere bajar, va a bajar, y los mensajes van a ser largos, pueden ser cortos,
te van a decir cosas que te vas a quedar impactado, y muchas veces los mensajes que te dicen son mensajes que no esperabas, y otras veces son mensajes que vos esperabas. Entonces, canalizo eso. Cuando canalizo una persona que... Esto es fuerte, y lo cuento siempre con mucho respeto. Cuando hay personas que se suicidan, ¿sí? O que fueron asesinadas, siento todo y empiezo a sentirme mal de una manera que la persona por ahí me quiere grabar, o yo empiezo a escribir, ¿sí? Desatadamente empiezo a escribir, y cuando pasé ese trance, no entiendo lo que puse, pero la persona que está enfrente a mí vio todo y escuchó todo. Yo por ahí en el momento me olvidé porque no soy yo. Soy la persona prácticamente que estoy canalizando, porque me cambia la voz. Y vos me vas a preguntar, o vos, Mona, me van a preguntar, ¿pero cómo te das cuenta que cambia la voz? Yo no me doy cuenta, me lo dicen. Yo lo que me doy cuenta... Claro, yo lo que me doy cuenta es que me empiezo a fatigar, que me agarra taquicardia. Y me agarra taquicardia y que no pare, que me agarra frío. Y después, cuando termino de canalizar, me agarra un calor, que no sé si te diste cuenta, Héctor, en el momento de la grabación, cuando pasó esa canalización rápida, yo empecé a transpirar, me transpiraba la cara. Sí, es verdad. Ya entré con un calor muy particular que me estaba... Era como que me estaba enfocando, ya ahogando. Claro. Sí, porque es fuerte. Yo después que canalizo, chicos, se los digo, naturalmente, quedo de cama. Exhausta. Porque no es fácil. Sí, quedo exhausta, quedo cansada. Y a veces, cuando son canalizaciones muy fuertes, que empiezo con los aromas, con los olores, cuando hay una persona que murió de cáncer de pulmón por el cigarrillo, a mí me empieza a salir de la nariz un como si fuera un humo, un olor a tabaco impresionante, a cigarrillo, y empiezo a sentir ese dolor, esa angustia. Es muy fuerte. Eso realmente es canalizar. Bueno, te digo, lo explicaste de una manera que de la que no quedan dudas. Este sábado, el Mano a Mano Paranormal en YouTube, en @trasnocheparanormal. Nos escuchamos el próximo lunes. ¿Y cómo te siguen a vos, Fabi? Bueno, me siguen por mi Instagram, que la gente me siga, Akinefe, @Akinefe con minúsculas, en mi canal de YouTube, que es Fabiana Akin Oficial. Ahí se pueden suscribir, sí, ponen me gusta y activan la campanita, y ahí están todos los videos que hago a diario. Y bueno, después mi WhatsApp, que está en YouTube, ahí está el WhatsApp, pueden comentar, pueden preguntar todo lo que deseen, que yo les voy a responder. Y por supuesto que espero ansiosa el día 4, que se va a estrenar el Mano a Mano con vos. Y bueno, y seguiremos, que me encanta estar así, me gusta la energía que tienen, y yo siempre elijo los lugares porque tengo ese por ahí, esa gracia divina de Dios de elegir los lugares, porque no me gusta mezclarme con energías pesadas, y siempre trato de estar, como te dije una vez, el alma tranquila, limpia, para poder canalizar. Qué bueno, sí. Mira, voy a grabar otro Mano a Mano con vos, un Mano a Mano con Jorge Luis Zuckdorf, que es productor de History Channel, y otro con Antonio. ¿Sí? Así que se vienen, por lo menos tres tenemos por delante, y vamos a seguir esto. Lindos Mano a Mano, interesantísimos. Sí, todos tienen algo interesante, ¿viste? Para contar. Y después se van a empezar a cruzar también, ¿eh? Porque haremos algún debate. Dobles. Exacto. No, dobles entrevistas. Le vamos a ir buscando. Exactamente. Eso es lo que más me gusta, porque es lindo la opinión del otro, y poder debatir y hablar, es lo más lindo que hay. Y uno aprende, porque todos aprendemos un poco todos los días. Esa es nuestra misión en la Tierra. Sí, señora. @AkinEfe. La siguen en Instagram, @AkinEfe. Fabi, buen fin de... Nos vemos el sábado en el Mano a Mano. Gracias, chicos. Un beso enorme, Fabi, a los dos. Un beso, gracias, Mona. Un cariño enorme, mucha luz. Y a todos los oyentes, que tengan luz siempre, siempre. Que no se apaguen nunca. Y que no están solos. Vamos por más. Fabián, un beso. Chau, chau. Beso grande. Chau, chicos. Chau, Fabián Akin en vivo. 8 minutos para las 12 de la noche. Con Fabiana Akin, si les parece bien, salimos del clima paranormal. Si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado, tranquilo. Estás protegido. Escuchás La Noche Paranormal hasta la medianoche.
hasta la medianoche. En la Pop 101.5. Bravísimo, ¿eh? 7 minutos para las 12 de la noche. Ya terminó el programa y entramos en este limbo que es maquinando, ¿no? Me gusta que digas limbo. Para mí es un limbo. Es cualquier cosa. Sí, pero literal, no cualquier, cualquier cosa, mi programa. Bueno. Está altamente producido. No, yo no digo. La verdad es que hace 2 semanas que faltás. Pero, no, porque digamos las cosas dolida, como. ¿Nos escuchaste? Ni un día nos escuchaste. Mira, no, espera, espera, maquinando. Vi el vivo de Héctor. Fabuloso. Fabuloso. Fabulosico. Sí, temprano, 9 y monedas. Ya para las 12, mami, te estaba en el teatro. Todo. Ah, bueno. Comés, cenás, tomás unos tragos. ¿Qué quieres que? Me voy de vacaciones y sigo conectada. No desenchufo más. Yo no puedo, cuando me voy de vacaciones, no puedo ver ni escuchar nada de los trabajos, Héctor, que hago. Porque mi cerebro es como si estuviera trabajando. Es como, no lo estoy disfrutando. O sea, no, necesito apagar todo, hacer de cuenta que no trabajo en ningún lado. Sí, no puedo. ¿Cuán críticos son ustedes con el trabajo? ¿Con el propio? Sí. 100. Te escuchás y decís, tendré que haber dicho esto. Ah, no. Arrepiéntete, Héctor Rossi. Ya no me pasa, me pasaba al principio. Y claro, porque uno es un ejercicio escucharse y mejorar. Fui pasando de ser demasiado autoexigente, o sea, no me gustaba nada de lo que hacía. Sí. A un punto medio de, bueno, salió bien. A el otro extremo, que es un genio. Todo excelente. Ahora, ¿cómo es tu frase? No hay nadie que lo haga mejor que yo. Exacto, no quiero parecer agrandado, pero... Yo te digo la verdad, no quiero parecer agrandado, pero cada vez que subo este programa, por ejemplo, ¿pueden cortar esa frase y no directamente ponemos el audio? ¿Sabes lo que me está pasando? Me termino escuchando el programa porque digo, qué buen programa. Estás enamorado. Rusi. ¿Sabés que intenté hacer el ejercicio que me dijiste vos de escuchar el programa del último viernes de La Noche Pop? Sí. Y llegué hasta la mitad. Me da cosa escucharme porque de verdad. ¿Qué te pasa con vos, con tu propio conmigo, voz? Sí. Me critico mucho. Y digo, acá tendría que haber dicho esto, acá hubiese estado bueno decir esto, esto lo tendría que haber desarrollado más, me quedé con ganas de más de esto. Pero perdóname, eso no es para mí una crítica. ¿No? Para mí una crítica es qué boluda que fui, ¿no? ¿Cómo dije eso? Vos lo que haces es pulís lo que hiciste, decís, che, estuvo bien, pero podría haber estado mejor. Es no es una crítica. Es verdad, tenés es razón. Como, estás pensando como productora en realidad, es, che, estuvo bueno, vamos por acá. Qué lástima, no se me ocurrió tal idea, tal otra. Pero la gente tiene que saber que es difícil sostener, sobre todo el programa de los viernes que estamos haciendo, que es La Noche Pop. Mañana no es paranormal, mañana va a ser La Noche Pop. Que y no es tiene... un programón el de mañana, Sí, ya lo estábamos. Nada, no es fácil improvisar al aire, ¿eh? No es fácil. No. Que tenga, a ver, hablar puede hablar cualquiera, pero improvisar en función de contar una historia, que tenga remate, que abra ventanas, que sea gracioso, divertido, es re que difícil, tenga sentido, es re difícil. Que la gente te siga. Por eso, ¿te está pasando a vos o no? La gente salís te a la sigue. Calle, la gente te sí, sigue. Sí, sí, sí. No, increíble en las redes sociales, lo que me están explotando. ¿Te estás escribiendo gente? No, sí, sí. ¿Cómo estoy? Mucho, para que no me acuerdo. Arroba Maki Ruiz, pero ¿qué nunca se acuerda me, sus redes? Nunca me acuerdo si es con Q o con K. Arroba no, Maki es con K. Porque como es con me, K. Como a mí me gusta. Es verdad, con K, con K. Arroba Maki Ruiz. Yo siempre le digo que me encanta con K y ellos dicen no con Q. Entonces ponen un lado K, en otro Q, es un kilo. No, pero adoran más para hacer mi marca y sobre todo para maquinando. Es con va con K. K. Sí, sí, sí. ¿Te sí. hicieron la artística? No, esta semana tengo que hablar con... Héctor, ¿cómo podría ser la artística? Vos que sos un creativo. No se me ocurre nada. ¿La vas a grabar vos o la grabás Popochi? No, Betty Michelli, Betty Michelli, Popochi. Para mí tiene que decir... Para mí la artística... Esto también es algo que pienso. No hay que hacerse los creativos en artística. Y pensar 10 millones de cosas. Es para mí lo básico. De tal hora a tal hora estás escuchando el programa. Listo, no, ya está. Pero tenés que decir algo para que enganche a la gente si nunca lo escuchó. Claro. A mí me pasa algo con las artísticas. Igual son 9 minutos, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que claro. Si es muy larga la artística, me come el programa. ¿Entendés? Entonces tiene que ser... Corta. 10, 12 segundos. Pero, de artística. ¿Qué tal? Bienvenidos al show de Maquinando. Listo, y ahí empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, me gusta. Eso la gente también puede aportar, ¿eh? Que, ideas para la artística. ¿Qué secciones? El nombre del programa lo puso un oyente, de hecho. No me acuerdo. No. Maquinando lo puso Gustavo Galván. Ay, ¿en serio? Que lo discutía el otro día. Es verdad, Galván, tenés decía razón. Que era idea para, de él. No, lo puso. Tenés razón. Yo no sé por qué lo tengo que fumar. Y en este espacio. ¿Qué tenés pensado, con qué tenés pensado sorprendernos, Maki, en este espacio? Para mí lo que está bueno de este momento es, después de La Noche Paranormal, lo dijo hoy un oyente, ¿qué de dijo? Hecho,
que guardé el audio, que dijo que está bueno. Sí, guarda el audio de los oyentes. Pero no para mí, para escucharlo, ¿eh? Para ponerme en programa, chicos. Y después me dicen a mí que soy agrandado. Se va escuchando. Se va escuchando en el remis. Qué genia que sos, qué genia que sos. Dándole no, play, no, nada que ver. No, no. Pobre Aloha, la vuelve loca. Sí. Decía que después de pasar 3 horas de miedo. De mierda, pensé. No, de miedo, de terror espeluznante con la noche paranormal. Después con maquinando, descontractura todo. Me recopa eso. Se va a la casa, se va a dormir. Sí. ¿Cómo? Un masaje radial, dice. Con final feliz. Me gusta, con happy me encanta, ending. Me reencanta. Re. Yo pienso lo mismo. Y aparte que hablamos cosas cotidianas de nuestra vida, de qué nos pasa y qué sé yo, y la gente esto nos capaz humaniza. Los interpela. Sí, pero es un quemo, te digo la verdad. Los ¿qué últimos, es un quemo? Los últimos 10 programas. El de ayer, es por un ejemplo. Quemo de la vida. Mirá, Iván, cómo se ríe. No, el de ayer fue malo. Ayer fue malo. No fue malo, artísticamente hablando. Fue malo en función de que contamos barbaridades. Barbaridades. Maquinando, contando barbaridades. Vos fuiste. No, disculpa, vos preguntaste si éramos poliorgánica. Multiorgánica. Poliorgánica. No dijimos eso. Eso era poliamor. No. Pero vos ayer viniste, digamos la verdad. Ayer fuimos por vos porque, claro, viniste hecha una moria con el color de Anamá. De mucho chongo. Y mucho chongo. Contaste sí, todo no, lo que hiciste no, en tus aventuras vacacionales. Pero veníamos por esa cosa, escúchame. La gente que queda con los pelos parados. Quiero proponerles un desafío radiofónico. Se suma Gustavo Galván en vivo. Usted es el creador de Maquinando, ¿verdad, Gustavo? ¿Me sigue negando? Sí, el no, no, yo lo dije. Quiero proponerles un desafío. ¿Quiere cagar el copyright? En 30 segundos, un remate. ¿Qué? Quiero proponer. ¿De qué? Bueno, querida, ¿querés hacer radio? Es así esto. En 30 segundos, claro. Un remate para terminar el programa. No, pará. Hoy no nos pasamos por campañuelo. Tomemos el examen a Maki. Yo tiro una frase y ya nos tiene que rematar. A ver. A ver. Me gusta. Ay, ay, ay. Se complicó. Remate para irnos, no. Para irnos y para terminar. Para porque tenés que ser brillante. Mira, por ejemplo, yo recién metí un muy buen remate, pero banqué que no sea el fin del programa para saludar a Gustavo. Cuando te dije, tres horas de mierda, metí gol ahí yo. Pero dejé que crezca. Para mí no fue tan bueno. Para mí fue. Para mí no fue tan bueno ese remate. Para mí ahí, dos o tres risas. Caligari se iba al programa y el que estaba del otro lado estaba jajaja. No, para mí faltaba un poco más. Bueno, no se había terminado de cocinar. Es el momento de la noche, chicos. La 000. Me están reexponiendo, No, bueno, que te quieres dedicar a esto. Tengo 2 minutos de aire. Maki, mira, te está saludando el jefe técnico de la emisora que está ahí afuera en la vereda. Mandale un saludo. Pero es malo igual, Sí, es malísimo. Es malo para tirarte el pie. Sí, es que no sé quién es el jefe técnico de la tele. Pero no hace falta saberlo. Cristian, el que está en el auto ahí afuera. Ese es Cristian. Te hago una más fácil, Dale. Te vas ahora a tu casa noche de jueves. ¿Cómo se termina un jueves espectacular? Con un viernes. Querida. Chicos, ese es el remate. Con un viernes. No sé, bueno. Ay, con un viernes. El remate es peor que el tercer viernes. Ah, chicos, bueno. Para, Mona, a ver, Mona, remátalo vos. Soga, ¿qué de eso? Bueno. Remátalo vos. Un minuto de campañolo, de la vida de campañolo, le estamos robando. Sí. Ven, es re difícil lo que me están planteando. ¿Arranca o no arranca? Bueno, para todo Iván, dale, a ver, tírame algo. Iván. Dale. A ver. Es tan bueno el programa que no puede terminar, ¿viste? Con el viste tiró todo. Es bueno. Dijo Iván igual. Es bueno. No me mandes al frente al aire. Ay, no se una, puede decir. Una ronda. ¿Lo buscamos el remate y lo encontramos y nos vamos? ¡Aire! Lo buscamos y lo encontramos y nos vamos. Dale. Para mí, para encontrar el remate hay que generar una situación. Es claro. Verdad, ¿eh? Y bueno, sí, yo no sé quién es el jefe de técnica. No, y la gente menos. No importa. Pero...